muy buenas a todos, amados del Electrónico, y bienvenidos a Spormaniacos, un día más, el programa de los deportes favorito de los niños y las niñas. Y hoy, además, tenemos un día interesante, yo creo, después de la serie de ayer, quinto mapa. Felices por tener League of Legends que nos va a salir por las orejas. Y antes de empezar, eh, bueno, eh, siempre pre he eh, presentado a Control y la saludo, pero no está, y no sé si Marta, bueno, es eh, si a Torero. ¿no? Tiene que la salud de Marta, ¿cómo estás, reina? Bien, muy bien, gracias. Yo ayer es que no, la presenté la primera de primeras, vez. por si acaso. Yo la presenté claro, de primero sí, claro. como si fuera control, porque no me puedo presentar a mí mismo, así que claro, primero sí. Marta y luego ya lo, lo, lo que sea. Marta, ¿has tomado agua hoy? ¿Como eh, no, catarsis en la imagen? Aún no, aún no, aún no. Mm, hoy no has tomado favor, agua. Hoy, ta no. hoy también has madrugado, rollo, a la una del mediodía. Eh, como ayer. No, o sea, me dormí a las tres, pero tenía que trabajar a las ocho y media, así que bueno. Ajá. Bueno, no pasa nada, en plan, algún momento del día para hidratarse siempre viene mal, eh, bien y va a ir mal Pero me iba a parecer la Marina ayer diciendo que el agua deshidrataba. Ah, <laughs> y no bueno. queremos, no queremos ser No queremos es ser, ser? Marina, no Hay que practicarlo, yousef, tú tienes que tener en cuenta que mi voz de niño de 12 años no tapa mucho Pero, pero lo podemos practicar, lo podemos mirar y a ver qué salimos de aquí. Pero luego, lo segundo, saludar al chat. En plan, ¿cómo estáis chat? Espero que bien. Eh, hacía mucho que no os veía desde el viernes, lo cual es bastante para mí. Y, y nada, espero que a veces hayáis tenido un fin de semana maravilloso. Eh, me ponéis por el chat mal, pero ¿cómo, ¿Pero cómo vais a estar mal? Si Todos es mal? mal. Son seguidores ¿No? de control, fatal. A ver, hay un fatal, montón gracias. de gente... Hay un montón de gente que está jodida por el resultado de ayer, ya te lo digo. O sea, es que a mucha gente le claro. fastidia que gane coin, yo que ayer que... Tú no eres uno de ellos. Desde luego. No, yo no, yo no. De hecho, de hecho ayer yo me Ay, quedé ni, con unos cuantos tenías, mensajes. Tenías que haber estado ayer en la casa, ¿eh? Ya, bueno. Ojalá duplicarme a día de hoy no es una de mis grandes virtudes, pero <laughs> lo intentaremos de cara al futuro. Eh, yo ayer me quedé con unos cuantos mensajes de hoy tercero fácil para G2 Arctic. Hubo Unos yo cuantos. Casualmente hoy seguramente esa gente estén al fondo con los culés en la cueva el año pasado, la habrán cambiado. Mierdas, ¿eh? y... les, bien, les hemos bien. dejado el sitio. Hemos salido de la cueva a que entren los, los, los no coyer enjoyers. Pero bueno, vamos a presentar ya a la gente que me acompaña en el día de hoy. Está hablando Quentin, así es que Quentin, ¿cómo estás? Se veo muy feliz en la cámara y eh, muy contenta hay que, que... Sí, estamos felices feliz. Hay que, hay, que, hay que darle paso a Basta y hombre, hay que mantener no las buenas. Nada, no, pasa no pasa nada. El, cuando, bueno, cuando presenta Catarsis tiene libertad. Vale, vale, para vale, vale. Yo lo he intentado. Eh, yo bien. La verdad es que ha sido. Ayer fue un día de muchas emociones. Eh, con final, para algunos más feliz que para otros, evidentemente. Creo que fue una serie muy buena en cuanto a. a en cuanto a los equipos de playo, yo creo que el que ganó ayer iba a quedar o va a quedar tercero mínimo esta es una suposición ¿eh? habrá gente que esté de acuerdo conmigo, gente que no es respetable por supuesto y... y lo más importante Mark espero que me hayas puesto el más 3 en las predicciones junto sí. a Twitter y a Mindfreak sí, están puestos los que acertamos el 3-2 pero no de equipo nos llevamos algo un punto Las gracias cómo Las cómo gracias cómo cómo pero qué? ya estamos pero por qué que no aciertan nada cómo que se un punto si aciertan el equipo ganador ¿se lleva pero es que no punto? ha dicho eso cabrón ha dicho el ha acertado 3-2, pero no creo claro que el ya, 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 he mal, cómo he se, mal. se intenta cómo se intenta que Bastrec intentando ser el chaquetero aquí le he pero... entendido mal, perdón. Yo, yo estoy cuente. de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo en que si acertas el equipo habiendo entendido es un punto. Claro, pero, por, pero por acertar el resultado y no el que gana, hombre, eso es un cero de toda la vida, ¿no? Me claro, de claro, decir. claro, claro, me he equivocado, le he entendido, le he entendido mal. Maldito Mark. Bueno, antes de seguir, chicos, vamos a dar las gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Estamos ya en el tren del hype nivel 3. Ya sabéis que si os suscribís. Os lleváis. Cuando acabe la frase, está el 4, claro. ¿eh? eh ya, bueno, no pasa nada, os lleváis un besito por mi parte y además vamos a decirlo, chicos, el sorteo que tenemos en el mes. Ya tenemos de, el sorteo completo porque ayer no agosto. estaba completo y cuando lo comunicamos faltaban cositas, pero hoy ya lo tenemos entero, así eh, que proceda porque a... yo creo que mola, ¿eh? ¿eh? Pues os voy a cantar el, el sorteo, no cantar literalmente, sino cantar al aire. Ajá. Y eh, lo primero vamos a eh, sortear una skin que queráis del juego. Lo segundo, una camiseta de nuestros panas de bromomento. Un besito para Mindfleck desde aquí. Grande, El bro otro momento. día ganaron a Nonxim, si no recuerdo mal, 2-0, así es que estamos de celebración. Eh, tercero, una camiseta del club que queráis. Y por último, una taza de Spormaniacos. Cuidado. Eh, yo es creo que, es que ayer que solo cómo estaban os vais, ¿Cómo nos no vais a suscribir con estas cosas? Es que ayer o sea, solo es estaban anunciados de, de, la de taza de y la skin. Pero es que hoy le, le hemos añadido la camiseta de Bro Momento y la camiseta del club de. Creo que es que de cada Superliga. Uno quiera, que, la, que, 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 que la gente quiera. O sea, si os toca, elegís un club de Superliga y, y perfecto. Me, me haría mucha gracia que de repente alguien dijese en Murcia. Porque claro, <laughs> no, no, no se claro. identifica. Claro, no es de East en plan imagen. ¿Se puede pedir de segunda viene... también? Para, para que la gente que pide e-Monkeys. Yo, Yo tengo dos camisetas sí. de eMonkeys, monkeys de hecho la técnica del año pasado y bueno dice, dice usted que si este coño se llega en enero en enero del 2024. Eh, no pasa nada chicos si lo pido yo te llega antes porque a mí me tardó en llegar y mandé un correo y al día siguiente me llegó así o es sea, que... o sea amenazaste Exacto, un besito dije, para, un beso, gato, para gato gato un besito. fuego eh, yo simplemente mandé mi correo porque no me llegaban desde hace tres meses y dije pues igual la han perdido pero no fue en el caso pero bueno chicos eh, suscríbanse, por favor eh, os lo agradecemos muchísimo todo el apoyo que le dais al canal siempre desde aquí un besito un besito enorme y, y estamos pronto a llegar al nivel 5 es que, han por pedido favor? que si piden la de monkeys ¿Puede ser la de monkeys que tiene catarsis las, una de las dos eh, depende me vas a dar mil euros? <laughs> no, yo, yo, <laughs> yo, yo no pienso yo por lo que sea no iba a pedir la de monkeys y si me toca pero bueno claro. Tampoco he pensado cuál iba a pedir, la verdad, porque como tengo ninguna... No tienes ninguna. Tengo, formas... Mentira, tengo una, tengo la de Case. Que Case cuando estaba Esther allí nos hizo una cami. Sí, yo, la, yo también la tengo. Yo también la tengo. Tengo la de Case, correcto. La de Case sí. Mira, yo hay una cosa, eh, dice Catarsis, lo de por mil euros. Por mil euros vendes una camiseta de un equipo. No es porque es mía, no porque sea del equipo. Ah, claro, el añadido es el malo, oh, pero, claro. pero que mil euros, que mil euros lo digo en plan de que me parece, o sea, que le tienes poco cariño a, a la pieza de coleccionista. Es que encima, de hecho, eh, no supe ponerle ningún nombre por detrás, entonces es la única camiseta de equipo que no tiene ningún jugador, porque el ah. resto son todas así, pero bueno, antes de seguir eh, con esto, pues ya vamos a seguir presentando a los dos contertulianos que están aquí: Axeneas. Primera vez que te tengo por aquí. ¿Cómo estás? Pues si puedo contestar como Marta. Ay, estoy bien. Ay, <laughs> pero agua, pero no, me... Ay, Oye, no... pero cabrón, ¿a quién está nos febrero? estás invitando? ¿A Marta, a Catarsis? Oye? ¿O a la Duquesa de Alba? Porque vamos, yo te hubiera muteado instantáneo. Oh, yeah. O sea. Bueno, la duquesa de Alba, que en paz descanse, descanse. Padre, claro. que claro tendría un poco más de energía que Marta. Yo lo no mantenga en su gloria. Oye, es que, es es que Marta, no, Marta, no, Marta no, no tiene energía porque no bebe agua. Es que por es eso. Es, es que, es agua. que los controles los controls del programa, eh, no, la gente que se no, a controlar no, es gente. No, con, con, no le gusta, ¿eh? Hay con, que beber agua, gente. Es gente, gente, gente sin hidratar. Pone por el chat que está bebiendo agua. Nos alegramos, Marta. Por Grande. favor, no te vaya a dar. Un, un mal, so eh, y ya para terminar, Bastre. ¿Cómo estás, Rey? Hello. Pues, pues, pues bien, todavía un poco recuperando los de la serie de ayer, que yo siempre he dicho que hacía falta ya. ¿Cuánto hacía que no teníamos? Ahora a lo mejor hace dos días, pero en Superliga, ¿cuánto hace que no teníamos en alguna serie un 3-2? Eh, Porque el, ¿el, split, pasado pasado ni, el split pasado que... ni el split pasado ni uno. Fueron 3-1, 3-1 y 3-0. Y ya el 2020, en, en 2021, ya ni me acuerdo. No tuvimos ¿Algún el, el ya contra el crime real betis, playos de, de verano. Sí, eso sí, eso sí. Pero vaya, que hacía casi un añito que no teníamos uh -huh. ni un, ni un bocinco. El lec tampoco, si no me equivoco. O yo no recuerdo ningún vocinco Bueno, sí, el de Rogue contra Fanatic. Sí. Pero no recuerdo ningún quinto mapa más. El resto fueron bastante, así que ya hacía falta una serie de estas larguitas. Y bien, la verdad que bien, muy entretenida. Mucho de lo que hablar, mucha narrativa, mucha. Bueno, yo sigo pensando, creo que lo ha dicho Quentin, yo sigo igual. Yo creo que el que salía de ayer. Hubiese sido sí. G2Arctic, pensaría lo mismo. El, creo que el que salió ayer eh, va a ser el tercero que va a ir a Eumasters. Masters eh, sobre que... el papel de... todo, eh, quede claro. Uh -huh. De sí, eso, sí. si queréis, chicos, cuando terminemos de hablar la serie y empecemos un poco tal, podemos hablar de cómo visteis a los equipos y demás. Pero antes de empezar eh, a hablar de la, de la serie, para el que no lo sepa, se enfrentaron G2Arctic y Finetwork hoy en la serie de, de ayer. Mucha gente por Twitter vaticinaba ese 3-0, como hace tu Quentin, para Ajá. los furros árticos. No fue así. Eh, se lo acabó llevando Coy en un 3-2, en, en un quinto mapa que yo creo que es muy interesante. La verdad es que a mí eh, me dejó con ganas de más, viendo en cuenta que era un quinto, lado rojo, te acaba ganando y tal. Y estuvo bastante bien, luego hablaremos de ello. Pero antes de empezar, quería pediros a, la, a los tres. Un pequeño titular, eh, tampoco os enrolléis mucho, de cómo visteis vosotros la serie y, bueno, más que nada, de lo que, de lo que queráis sobre, sobre ello. Eh, me empezamos por ti y luego que vayan viendo los niños. Muy facilito. White Knight y Chico fueron fichados para esto. Eh, uh -huh. Algunos dirán, con toda la razón del mundo, que el equipo en primavera ganó 3-0 a Raiders, entonces la ronda de momento está igualada, porque recordemos que perdieron contra Bison en la segunda parte del Playoff 3-0. Uh -huh. Pero. La diferencia creo yo, por lo menos en cuanto a White Knight, bueno, yo creo que con tu creo que queda bastante claro, no porque Salvatore lo hiciera mal, sino porque White Knight es un jugador que no debería estar en Superliga, en mi opinión. Sí. Eh, y en la parte de Chico, quinto mapa, y fue la partida que mejor jugó, en mi opinión, ¿no? Por lo menos la que fue más decisivo. Eh, poco más. Luego ya especificamos un poco, tal, pero uh -huh. bien. Yo sí, iría un bastante. poco por lo de Quentin, tirando de que eh, la veteranía es un grado, eh, tirando un poco, no sé si por los jugadores de tipo Wynette y Chico, pero ayer se notó que estos jugadores hay dos que han ganado Superliga, hay uno que ha jugado año y medio, dos en Lake, y hay jugadores que están muy, muy, muy cuajados en esto. Y, y los que no han ganado han ganado cosas fuera, como, como sea. De hecho, lo único que no ha ganado creo que un título nacional es Coldo. Pero creo que a G2 Arctic le faltó un punto de calma en el cuarto mapa que lo tenía muy atado. Para, para amarrar la serie, que si sí, ayer la, viendo la cuarta cómo empieza, te dicen que la serie acaba 3-1, dices, me lo creo. Uh -huh. Pero allí aparecieron las figuras importantes de, de G2 Arctic, sobre, perdón, de Koi, sobre todo en el quinto mapa, que es cuando más es cuando más Koi se salió de lo que es Koi, para mí. Y es lo que tiene que hacer, porque el quinto mapa está para esto, es para sacar algo diferente uh -huh. y, y para mí, ya lo he dicho, el que salía, el que sale de esta serie, fuera el que fuera, para mí sale muy reforzado para lo que queda de playoffs y para mí es el. Candidato mayor a, a llevarse a la tercera plaza y ir a un Masters con Giants y con, y con Heretics. Y eh, Sinceramente me encantan vuestros análisis, pero eh, no, no, no. Es decir, ¿A quién eh, hemos venido aquí a hablar factores o a analizar esto de ayer. Mira, yo te voy a decir la, la verdad tal y como es. Eh, yo tengo muy buena relación con muchos jugadores eh, de ambos equipos. Eh, pero ha llegado un punto en el que me da exactamente igual el perjudicar esas reacciones. Porque si alguno juega mal y digo que ha jugado mal y luego me dice, ¿Es que has dicho que he jugado mal. Es que digo, no, si es que espera, que encima es que vas a ser tonto. Porque si ha jugado mal y digo que ha jugado mal, no lo puedo decir. No pero idea. quieres arrancar el, con la frase titular, qué coño quieres decir. Quentin, vale, gracias. Quentin, yo te corto alguna vez. Deja Quentin, el niño, por favor. deja el niño. No te ¿verdad? corto nunca. Silencio. Basta, no, no, vas a hablar. No, un segundo, ya voy. El titular es. G2Arctic se caga encima. Ese es el título. Porque gente como Frescowi, que dijimos ayer en el programa que esperábamos mucho más de él, mm -hmm. se no, ha cagado encima. No Color con la buena ha venido jugando muy bien y ayer lo hace mal. Eh, ayer Álvaro, las últimas partidas lo hace mal y no él lo hace como lo lleva haciendo siempre. Etcétera, etcétera. Sigo diciendo lo mismo que dije en el programa de ayer: G2Arctic, es mejor, para lo que yo entiendo, es mejor equipo que Koi, pero Koi les gana porque tienen más. Estoy de acuerdo con Backstrike. Tienen sí. más experiencia y al final acaban dando el duro de pecho mucho mejor que g 2 Yo es que sí, no. esta sensación que está dejando Axinias, fue la que tuve ayer en el postpartido, es que va a parecer que Koi perdió ayer, pero bueno, no pasa nada. No, Lo digo no, no porque es... ya, ya Ya veréis ya cómo va, que Axinias es muy tibio, <laughs> bueno, muy tibio, se caga encima. Eh... Luego ya hablaremos Podría ser. Ese, de, ese quinto, de ese quinto mapa, porque yo creo que va a dar que hablar porque ha dicho Axelia de, de que ciertos jugadores choquearon, podríamos llamarlo así. Yo creo que es bastante justo por cómo acabó aconteciendo la partida, cómo empezó y cómo acabó. Y ya vamos a empezar por el primer partido, chicos. No sé si podemos poner el draft con, con los jailes también. Tenéis los jailes y... a la de cada mapa, así que son fáciles de encontrar Exacto. en el Super. Aquí lo tenemos, chicos. Vamos a empezar a hablar un poco de esa Sibir que veníamos avisando que está muy fuerte en el meta. No, y... no, Catarsis. Ayer se ves? dijo en este programa y nadie le rebatió salvo yo, que era el cuarto a Mindfreak, el cuarto o el quinto mejor que. No, la... di no dice sí, que, sí. El, que el pick sea malo. Mindfreak dice que el pick es bite, no que sea malo. No, y dijo que era como mucho el cuarto o el quinto. Yo creo que no es, no sé si está como para que te la frespiquees del lado azul, la ciegas, tal. Es un muy buen claro pick que este sí, partido. Claro, es un claro muy... que sí que lo sí, está. Ahora no me acuerdo que estaba baneado aquí, pero si en esta primera rotación, no, no me acuerdo. Si en lugar de first pick eh, civil te haces first pick talilla, que estaba baneado, o te haces first pick Poppy, digo, vale, me entran los tres de, de first pick, bien. Pero me parece que para el estilo de Superliga, de equipos que no saben cerrar partidas, de partidas que se alargan, con lo bien que escala ahora la civil con los críticos, me parece un pick que es muy fácil de jugar. Gana, gana solo. Como la partida se, se alarga un poquito, a los dos, tres ítems, con la W tirada, que ahora sinergia mucho mejor. Porque ahora puedes hacer rebotar la W durante una ventana de tiempo y no solo tres rebotes. Eh, me uh -huh. parece una habilidad mucho mejor. Y de hecho, muchas veces su pase lleva kills de. Bueno, ha tirado la W allí y al final acaba matando a alguien, ¿no? Porque ahora puedes rebotar con gente que ya ha rebotado antes. Así que es un muy buen pick. Eh, casi no me habéis dejado ni terminar la ¿Perdón? pregunta. Perdón. Eh, Os vais a llevar un gomen rojo. Perdón, hay, perdón, perdón. Que hay, sí, que hay que imponerse, Qatar Si no me dejáis me va, sin me va, Hay que imponerse. O sea, admito, por mi, por favor. Admito, mi admito mi falta. Es que no, iba a preguntaros por el simir Renata. Así que es cierto que ya me habéis hablado de la Shivir, pero el con la Renata, yo creo que muy bien. De hecho, o se tuvieron que acabar baneando. A lo largo de la serie, quería preguntaros que cuáles son los puntos fuertes de este de bolding Porque de hecho, al final, el carril in eh, inferior de Coy lo pasó muy, muy mal. No solo en esa partida, sino a lo largo de toda la serie. El que ¿Ya? quiere hablar, Quentin o Axines, me, me vienen bien los dos. Yo creo es que la primera partida directamente fue un estompeo de G 2 Salty. Y aparte Álvaro lo jugó súper bien. Otra vez. Bien. Fue un ¿Que estompeo, no estompeo que no. Claro, que, que, que fueron si más lentamente Quentin. para ganar la partida. Bueno, pero vamos a ver. Quentin, yo, yo... deja. No, Quentin, deja. No se puede decir nada malo de Coy. De Coy no se puede decir nada mal. Claro. Quien diga algo malo de Coy es instabaneado de aquí, ¿vale? <laughs> pero... pero que no se puede decir nada mal. Pero ¿cómo va a ser una partida Quentin. donde se hacen dos Elder y dos Nasor, Que no, hombre, que no. Pues, dos Nassor las... y dos varones los que los no pueden ni pelear. Dos Nassor vale, y dos vale. varones que no pueden ni pelear. Y si quieren ir sobre seguro, es lo que te dije ayer, ya sabemos cómo juegan los equipos de Melce. Quieren ir más sobre seguro, pero eso no implica que les costase cerrar la partida, simplemente que quieren tenerlo al 100%. Pero que vale, vale. tú llegues a un punto en el que te, el que te hagas dos, dos dragones ancianos y dos varones y los otros no puedan ni pelearlo. Eh, eh, que no tienen nada que hacer. En eh, la partida solo hay que ver las sensaciones que hay, que no pueden pelear en ningún momento, Koi. Les van o a sea, ganar siempre. Que yo estoy de acuerdo en el punto de Axinias y, y perdonad que salte así, es que lo discutí con él la noche. O sea, yo entiendo el punto de Axinias de decir, Koi tuvo muy pocas ventanas para ganar o la sensación de que iban a ganar prácticamente no estuvo, y eso se lo compro. En un Stomp, una partida a minuto cuarenta y tanto, pues yo lo siento, no lo voy a comprar eso en la vida, vamos. Pero yo creo con, que más, por el tiempo con, en el que y, terminan, creo que ni es con las la 11 O sea. Eso es otra historia. Y eso no puedo ¿Por Porque no es un Stomp. O por lo que hablamos siempre de que a G2 Arctic, y eso se vio muy claro en esta serie, le cuesta cerrar las partidas. Pero es que, más a, que. Pero es que a mí, si te cuesta cerrar, no estompeas. Es que. O sea, que yo vuelvo a decir, que estoy de acuerdo en que ganó bien el mapa. Muy por encima en cuanto a decir que han ganado sobrados, incluso, ¿no? Pero de eso, a decir, han stompeado, stomp el quinto mapa o el segundo, creo que fue el segundo. Sí. Este, pues no. Yo creo que o sea, es mí... stomp de G2 Arctic, este mapa, hasta cierto punto. Eso, es, eso sí hasta te lo, cierto, lo compro. A el momento en el que tienen que rematar la partida, cometen dos overextends, la partida se larga, pero como tienen, para mí es la partida que en cuanto a draft, para mí es la que más gap tiene entre G2 Arctic y Koi, me parece súper injugable para Koi y muy fácil de jugar para, para G2 Arctic. Eh, que pueden tirar la partida dos, tres veces o, lo, o les pueden hacer dos, tres picks de manera suelta. Que igualmente Koi no, no tiene nada en el mapa por lo que pelear. Y a la mínima que se reagrupan con la ulti de Sivir con, con la Ari, que es un combo fantástico. Eh, de hecho, la Sivir creo que condiciona el draft durante toda la serie y la Renata igual. Eh, se acaba el Game, porque fuerzan a un anciano. Koi tiene que ir a defenderlo. Les hacen random con la ulti de, de, de Sivir y se acabó. Pero yo creo que la partida se podría haber terminado de no haberse precipitado G2 Arctic pues quizá 10 minutos antes. Cosa que la acaba penalizando en la cuarta porque empiezan a hacer jugadas muy parecidas a esta, posicionamientos muy arriesgados, les empiezan a hacer picks muy tal y la partida la acaba conmaqueando Koi. Pero yo creo que esta fue la partida más clara que ganó G2 Arctic de las, de las dos que ganó, pero con mucha diferencia. Y a partir de aquí, a, con, con esta partida, yo me temía que la, que la serie se acabara más temprano de lo de lo, de lo normal. Pero lo que digo, Koi les estaban tirando el nexo en esta partida y estaban Chico y Winer riéndose. En plan, sí, 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 pe perdón, no han estompeado, no pasa nada. No puedo dar fe de que se estaban riendo hasta fuera cuando salieron de, de la salita de allí y estaban todos de muy buen rollo. Pero es lo que decís un poco de que igual no es un stomp, pero lo dejé dos Arctic, No tenéis como la sensación de que iban muy confiados contra Koi, porque al final iban 0-4 en este año, Alex iba 0-8 contra Coldo. Al final es algo que te da un poco de confianza extra y no crees que les podio, eh, pasar factura en esta partida a nivel de me creo mejor que tú. Y al final me acabo comiendo un mojón. Yo, yo es que creo que eso lo dejaban hasta en las declaraciones. Antes del creo que fue antes del partido, ¿no? Cuando dijo lo de si lo hacemos, bien ganamos. Uh -huh. eh, también es lógico en el punto de vista o en el momento en que eliges a Koi. Es decir, si lo eliges es porque consideras que eres mejor que ellos. Digo, yo, vamos, no en la vida elijo a alguien que es peor que o mejor que yo. Eh, entonces, bueno, sí que puede haber exceso de confianza en ese aspecto. Y el primer mapa yo estoy con Paste y yo tuve la sensación de, hostia, como esto no cambia mucho, pues son un tercero tranquilamente. Eh, pero bueno. Yo creo que lo yo creo que, lo que les, les, entre comillas, los que les terminó de convencer para elegir a Koi fue el momento. Koi entra en el último día eliminando a Fnatic, cosa que te da un boost de moral súper bueno, pero el Barça viene de ganar tres o cuatro seguidas. Y contra un equipo que, aunque te vea superior contra él, en una serie más larga que un mejor de uno, no te la quieres jugar contra un equipo que de moral está mejor que otro. Así que yo creo que te aproveches del que te entre en teoría. Anímicamente está peor. Por eso sigo diciendo que de haber estado en la elección Bisons, elegido creo, Bison. ¿no? Creo yo que tengo el feeling de que hubieran ele ele elegido a Bisons. No por el momento, que creo que es el que llegaba un poco como Coy pero creo que por estilo les beneficia más a G2 Arctic Bisons que Coy Pero como no se podía porque Bisons quedó cuarto, pues había que había que elegir entre Barça o Coy y quedó Coy, Pero no me parece mala elección. Luego, claro, las declaraciones que dejó Rafita aquí en la entrevista, pues sí, puede ser un poco ventajista de decir: Ah, mira, eh, Rafita dijo que la habían cagado eligiéndoles a Coy y tenía razón. Hombre, fue un Hombre. 3 dos. A toro pasado, todo claro, más fácil. Claro, claro, claro. A toro pasado todo es mucho más fácil. Pero a lo mejor también hubieran elegido al Barça y le hubieran ganado al Barça. Es que del mejor de uno al mejor de cinco cambian muchas cosas. Lo que quedó claro es que ayer, coi en un mejor de cinco, teniendo estos perfiles de jugadores que, mane eh, que, que manejan con tanta presión, prácticamente, las 24 horas que, que forman parte de ese club, pues eh, han, han, han creado un ecosistema, han creado una manera de lidiar con, con, con la presión. Que en otros equipos, pues no estás expuesto tantas veces a esto. Me eh, yo... eh, hace para... mucho que no habla el buen hombre. Si ¿Sí quieres no, no, algo con esto. Yo, de momento, es que. sabe lo que pasa? Que es que hasta que no llegamos a la cuarta partida, todo esto es completamente irrelevante. Cuando lleguemos a la cuarta partida ya hablo yo. Porque <laughs> todo, esto está, todo, está, todo está muy bien y tal, pero la cuarta partida es la que define todo, para lo que yo entiendo. ¿eh? Vale, pues te dejamos en barbecho, te iré preguntando, no pasa sí, nada. Sí pero... que si decís alguna locura, salto, no os preocupéis. Si decís <laughs> algo, ya, ya salto yo. Cuidado, que viene Xineas aquí a. A decir lo que decimos pero, mal. Bueno, no, pero que no voy a discutir. O sea, Es decir, no voy a discutir. Si tú dices que no ha sido un Stomp, pues lo siento, Quentin. Estás equivocado ver, ya. Está. No, no, si yo estoy equivocado a todos los días. Es lo bonito de opinar. Es fácil venir una vez de vez en cuando y con el software <laughs> parado. Eh, ¿Cuántos minutos van de partida? A ver, yo veo 3-2 bueno, en kills. No, no, 3-2 en kills, creo, es que no lo veo porque, porque mi internet va un poco pocho hoy. Ocho, y tiempo de partida. Mira si se parece el 3 al 8, bueno, más o menos, ¿no? Terminaron como 15K por arriba y 15-4 en kills. Quiero decir, es bastante pálida. Que lo hubieran podido hacer al 10 minutos antes también. Que dominaron bien, si yo te lo compro. Si no recuerdo mal, llegaron bastante pronto a ese alma del. Encima es de infierno. Dominaron, sí, yo estoy de acuerdo que dominaron sobraos, pero bueno, minuto 31, vamos al primer. Este es el primer Elder, ¿verdad? Bueno. sí Sí. Pues falta otro, cuarenta y tantos minutos. ¿tú crees, ¿Tú crees que, viendo lo bien que se le dio a Ari a Frescowi, ¿crees que se guardaron la Lisandra única y exclusivamente para el quinto mapa? Porque las dos veces que pudo tener Ari mm. fueron las respuestas Víctor y LeBlanc. No y, hay sé, dos no picks, y hay dos picks que a chicos se le da muy bien: uno es Lisandra y el otro es Vex pero que son dos respuestas muy buenas a Ari y no las enseñaron hasta el quinto mapa. ¿Crees que se las reservaron para pensar si llegamos a quinto mapa sorprendemos con counter Matchup en medio? Porque pero lo podrían que... haber hecho en el resto de partidas y no lo hicieron. Fueron pero víctorio, es que pero es porque para eso te lo sacas ahora, ganas y ya empiezas con ventaja, te quiero decir. Claro, claro, claro. claro esa es claro. la parte que o sea, yo, yo entiendo. Que pasar, sí. Entiendo la, el razonamiento de decir, joder, ¿no? Llegas al quinto mapa, al menos tienes esa carta extra. Correcto. Debajo de la manga, nos hemos preparado, al igual que la Cali contra la Wendy. Por eso me sorprendió que la Le Lisandra colo. y la Vex no salieran antes. Por eso. Pero aquí haces un poco igual que, que hacían Royal y SKT. En plan, en el momento que tú ves la Ariz te sacar a la Lisandra y ya tienes un mapa de ventaja, te quiero decir. Sie siempre viene bien también tener esa ventaja en el mental. En un mejor de 5, encima te ganas desde el lado rojo, cuando has elegido tú el lado azul y te vas a tener que Mira, replantear un poco los drafts. Yo, siguiendo la idea de Backstrike, la parte de poder elegir algo rollo, la Cali, por ejemplo, la Cali es un muy buen ejemplo de decir, vamos a dejar web, lado rojo, quinto mapa, tenemos un pick, eso sí que te uh -huh. lo compro más de cara a un quinto. Pero estoy con si sí, es decir, ¿para qué voy a arriesgar si tengo el pick de lisandra Pues elijo la lisandra en el mapa 1, creo tampoco... yo. ¿eh? Lo digo porque es posiblemente su counter pick más claro, uh -huh. pero en ningún momento G2Arctic banea a Lisandra en creo que ningún mapa de la serie. Uh -huh. Ari es super prio para ellos. No sé si es porque pensaban que Koi no la iba a sacar. Yeah. Voy a pues, mirarte cuántas sí. veces ha jugado Chico. Es que como me parece el, el matchup más evidente para jugar contra Ari, me sorprende que no la saques hasta el final y que tampoco G2Arctic la penalice. Porque si dijeras, no, es que G2Arctic la banea a todos los mapas porque querían jugar a Ari, digo, ok, lo entiendo. Porque tampoco fue así. Eh, no la ha jugado en todo el año, la Lisandra. Sí, entonces, correcto. igual eh, pensó G2Arctic. Pues no la juega. Mm. No hace falta ni baneársela ni tener que lidiar con ella porque sí. no nos la va a sacar. Tenemos la Ari, que además es muy buena en general y demás. Pero bueno, eh, la, la acabó sacando Koi en ese último mapa. Y si queréis decir últimas declaraciones sobre, sobre este mapa, eh, algún MVP claro. Alvarito, sí, este vale, mapa. Álvaro la con, la, con la Renata juega muy bien. Sí, claramente <laughs> es su <laughs> mejor pick de estos últimos. Hombre, con todo lo que es Playmaker, juega bien. Se notó <laughs> que cuando tenía que coger Yumi no es de su mismo estilo. Cuando tenía que pillar Cilean no fue de su estilo. Pero cuando tuvo Renata o Pike, que jugó muy bien hasta que empezaron a tirar la partida entre todos para mí muy bien álvaro y de hecho este pick no. condiciona la serie porque a partir de aquí sí. creo que se llevó cuatro bans la renata así que en el de, hecho, de hecho de tiene problemas para jugar contra renata ya lo vimos en temporada regular todo el mundo que juega una buena renata le ponían aprietos a coy de todas formas también te digo que siguiendo esa, esa idea uh -huh. habrá un montón de gente a la que le preguntes y te dirán que la serie de bo5 están también para poder probar cosas en el sentido de vamos a dejar esto abierto y si es un problema lo quitamos eh, yo en este nos regalas Digamos que tiene menos opciones de ganarlos. Pero bueno, en Superliga, por ejemplo, Jandro mucho de esa opinión, ¿sabes? Y lo ha dicho varias veces. Me acuerdo en Raiders, por ejemplo, cuando. cuando eh, ¿Os acordáis de la serie esta que jugó de Antonio en Jungla, no? Eh, que le ganaba sí, sí. el primer mapa. Pues, uh -huh. pues eso. Me escucha, ¿no? Sí. sí, 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 escucha, escucha. Ah vale. Nos ha ido bastante antes como dos eh, segundos. Sí, porque me, 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 dicen, me, me dicen, que se me ve la imagen con, con desincronizada con el sonido. He reiniciado la cámara, pero no sé por qué. Bueno, al vale, final vale. primer mapa que se lleva. Genos uh, Arctic dos eh, dragones ancianos que tuvieron que utilizar. Ahí ya si ¿sí quieres podemos pasar a la, al segundo mapa que gana Koi, lado azul. Eh, ¿Qué os parece el, el, eh? el lado azul? ¿Qué os parece porque llevamos un año? O casi medio, que depende de estas tipo de series. El lado azul acaba condicionando muchísimo. Y, y al final, Correcto. aquí casi gana 100% de win ratio. Pero si no hubiese sido por ese último que gana coya el lado rojo. Pero también condiciona. ¿Vosotros creéis que condicionan mucho las series esto? ¿O que es algo más. Yo que creo que hay mucho power pick del lado azul ahora. Creo que hay uh -huh. mucho power pick del lado azul eh, muy bueno para. para que vayas de first pick de él y que estés cómodo. Y luego, encima, en series cerradas en las que tú tienes claro que en contra ciertos perfiles no juegan ciertos picks y que ellos tengan que banear cosas que del lado azul no te hacen falta banear. Creo que está muy fuerte el lado azul ahora mismo en mm. este meta. Eh, Marta, porfa, si ¿sí me puedes bloquear la, la imagen en, la, en el draft para hablar un poquito de ello, pues te lo agradezco mucho. Yo aquí el draft de. Yo eso de que leí de que el draft aquí, de Koi... Muchas gracias. Yo sé de que el draft de COI en uh -huh. casi todas las partidas había salido perdiendo. Sí, eso justo en, iba a comentar. En o sea, la base... todo Mindfreak que iba poniendo cosas de fútbol en plan 0-1. Sí, sí. 2-0 puso aquí. Exacto. Ajá. Aquí, sí, te voy a dejar Baxter seguir. ¿Sí? ¿Por qué te crees tú? ¿En plan tú cómo lo viste? ¿Es que se perdieron los drafts o que es simplemente cosas de Mindfreak? Yo creo que hay... Yo creo que... Es lo que digo siempre, hay que diferenciar los drafts con los nombres de los jugadores y los equipos que están jugando y sin ellos. Yo creo que si esta serie la veo sin tener en cuenta que la juega G2Arctic contra Koi, posiblemente en 4 de 5 mínimo me acabe quedando con el draft de G2Arctic. Pero creo que varios drafts de Koi, y este es uno de ellos, creo que una vez les quitas las etiquetas y ves que encima de cada uno pone Koi, Wainai, Koi, Chico, Koi y tal, dices, vale, entonces me cuadra un poco más el draft que tiene Koi y creo que es más. ¿Cómo se llama esto? Les, les fitea mejor para uh -huh. su estilo de juego Así que creo que en La mayoría de partidas me gustó ligeramente más eh, Lo que buscaba Lo que buscaba G2 Arctic porque son un equipo Que puede jugar un poco más meta Pero dentro del confort creo que hubo ideas de Koi Que me gustaron y esta es una de ellas Quizá no por el orden porque yo creo que hay dos picks En el draft de Koi que son mejorables Pero claro, luego juega eh, Coldo con Viego y Sead con Tankens Que son una locura y ¿Qué, picks? Voy a decir? ¿Qué picks me U interesa? Pues por ejemplo yo en lugar de Diego veía aquí una Vi muy pusiste? clara, muy claro. Y luego en lugar del Tanken veía una Mumu. ¿Y por qué Super. ves mejor la Vi? Por el tema de que es, eh, por el tema de que creo que te hace, es, tienes otro pick que te hace transporte para la bola de Oriana mucho más claro que por ejemplo el Diego. Creo que es una herramienta para tener asegurar un early un poco mejor, que es lo que quieres junto con Calista. Diego es un pick que sí, le gustan las escaramuzas y tal, pero es a partir de ciertos objetos cuando empieza a escalar y a ser un buen fighter. Y, 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 y creo que para el meta de Adecarris que, que se juega ahora, B es una maravilla, y más cuando en esta partida no está Poppy, que es posiblemente el pick que le hace más, más counter, aunque creo que no puede parar su ulti, eh, porque es un imparable como si fuera una ulti de, de Malphite si no me equivoco, pero la sí Y estando fuera, estando fuera Poppy de la ecuación, eh, con Ceri o contra Ceri, aunque la cadista sí. estuviera en el equipo contrario, me seguiría pareciendo que la que la que la vi era mejor, pero claro, cuando hace una partida con Viego, que le voy a decir. Y luego el tanque el Tankensch se ha lo súper bien, pero para mí era una un ángel que dicen ahora, un ángel para jugar a Mumu muy bueno. Te hace setup para la Oriana, lo puedes usar con la Calista, que es, es, uh -huh. es la mejor es el mejor dúo, dúo de Calista en bot. A mí me gustaba mucho la Mumu y la Vi aquí, pero claro, luego al hacer estas partidas estos chavales se digo, callat no. Pero ya está. El draft, el draft de Coi me gusta, con esos dos picks me gustaba más, ya está. A mí una ¿Yo? cosa que me gusta. Eh, bueno, espera, dale, eh, cuente, dale, No, no, eh, Axine, no. no que ah, lleva el sí. pobre hombre mucho sin hablar, así es que le pasa Sí, la bien, bien. No, aquí una cosa muy rápida, una cosa. Yo he hablado con varios entrenadores de esto, incluyendo los uh -huh. míos, de otros equipos y tal. Y a mí siempre me parece que en esta liga, sobre. Bueno, en esta y en todas, en realidad, me parece un pick bastante sí. infravalorado siempre el de Oriana. No sé, de verdad que no entiendo cómo no se pequea más. Un campeón que casi siempre tiene daño, o por no decir siempre, que la ulti siempre 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 es de utilidad de mucha utilidad y que es muy segura en línea y que si eres un buen mid laner siempre lo vas a hacer bien y más una persona como sigo que es un pedazo de mid laner de hecho de verdad, se ha sí. banear ayer cuatro de tres cuatro de cinco o obviamente partidas. Sí, sí. obviamente sí, sí. pero a mí me parece un pick del que se habla poco y se, y se piquea muy sí. poco no sé cómo lo veis los demás pero cada eso vez que veo una bueno. Oriana digo, madre mía, es que es, que el... es un poco lo que el... dice Axinias, que en Superliga siempre funciona muy bien ese escalado, y con Oriana es fuera eso, y que encima te puedes dar la vuelta a partidas muy rápido, porque tú tienes una pelea en esos ya los dragones ancianos, que si vas a por el varón, tiras una R, eh, seguramente alguien está desposicionando, lo matas y ya has ganado la partida. Y al final es lo que dice un poco sí. Axinias, que es un poco un pick, que pasa, puede ser parecido, y ya te dejo a ti cuente. No, tranqui, tranqui. Eh, pero pasa de desapercibido por lo que dice LJGG, que es el argumento que voy a usar. Es que no gana Prio contra nadie. Es Tampoco decir, lo quieras para eso, quiero decir. Ya, pero es que ahora mismo, por cómo funciona el juego, si no tienes Prio, sacrificas. En principio, por lo menos un cangrejo, si no los dos, sacrificas el tempo del río al principio, que es verdad que. En el caso de Koi ayer, en este mapa, sí que tiene muy claro que quiere jugar para el Bolding, pero es que tampoco se sacó ventaja para el Bolding en early, porque yo recuerdo que Rafita la, la primera que consiguió, no sé, fue en minuto veintitantos. Quizás quizá estoy sacando con el veintitantos, pero en línea no fue. De hecho, en línea iban por detrás respecto a la, a la serie, ¿no? Uh -huh. Creo que sí. Y, y hablando de la caliza, chicos, ¿os parece buen pick en esta composición o hubiese sido por algo diferente? A mí me gusta, pero porque permite a Sead jugar una cosa que. un pick que crea jugadas. Y que le permite rotar por el mapa. Calista y Ceri son dos picks que eh, te permiten jugar solo en línea. A la mínima que tienes un poco de presión te pira. Sobre todo si eres Ceri, aprovechando el, el slide ese que tienes por las paredes. Y permites que Sead cree jugadas alrededor del mapa, que es lo que mejor se le da. Alvarito también lo hace con la Renata al principio. En la, en la, en la primera partida, pues aquí se hace igual. Cuando Se hace, se puede pirar de línea y hacer jugadas. Eh, y no te obliga a estar en línea. Para mí, es un pick que le da mucho valor a lo que quiera jugar, Koi No sé si opinas Por ejemplo. Para mí dice mucho de cómo va la fase de líneas el hecho de que es la cerilla que consigue la torre, ¿no? una rotación que hacen aquí final de y de mandar el bot arriba. Y yo le quería preguntar a Xinia de lo de cagarse encima, ¿qué tal el con el Cilian? Porque desde luego no es que estuviera muy fino. No, pues ya está, ahí lo llevas. Una, una, uh, un cirote más de toda la mierda que echó he hecho el equipo. Hala, 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 hala. Bueno, ahora ¿qué quieres que te diga, pues es un trocito más de Ed entre, entre, to, entre todo lo que se ha hecho, eh, pero la verdad es que ayer eh, o lo tenían ensayado y le salió todo completamente mal, o, o no sé qué pudo pasar ahí, pero vamos, a mí no me gustó nada esa partida. Eh, sí que Álvaro es un es un es un jugador que para lo que yo he visto de él sí que es bastante mejor eh, cuando rota, con campeones que rotan. Eh, no. Como por ejemplo la Renata, y pasar de la Renata a, pasear, a pasar a esto, a pasar a decir, fue, fue muy fue vergonzoso. Es decir, eh, el, el cambio de nivel fue muy grande. Y creo que, que encima Sead, que para mí, ya lo hablamos ayer, fue el mejor jugador de la serie, para mí. Para mí también. Eh, es, encima, defendible, es defendible. Sí, encima es que eh, lo hace, eh, lo hace de, de la hostia. Es decir, el tipo gana, la, para lo que yo entiendo, gana la partida, las partidas, eh, incluida la segunda. Eh, moviéndose como se mueve y dando la cobertura a su equipo que hace. Pues to todas, eh. las, todas las ventanas que la que chico acierta una Shockwave a dos o tres, las crea, las crea Sead. Todas, to todas las ventanas que chico dices, joder, que Showwave a 3, esa jugada la ha hecho Sead, la, la presión pues en sí. una punta del mapa, etcétera, etcétera. Para mí también es el MVP, pero la gente se suele quedar con la partida que cuenta, que es la quinta y tal, y, en la y a la quinta, pues Wynette y chico hacen cosas, ¿no? Que yo lo puedo llegar a entender. Pero si me quedo con el global de la serie. Yo también me quedo, me quedo, me quedo con Seaz. No me gustaba mucho el Gragas, ¿eh? hay que decirlo. No me estoy, pero, no me estoy no metiendo con bueno, Álvaro, que quede, que quede, claro. No me estoy metiendo. con claro, si, si si Hay que una dicho diferencia tí, entre sí. de, llamarlo punto malo a decir, oye, pues con estos picks igual Se no acabó. es tan bueno como con los otros picks, que eso no le pasa está, a los muchos tiene jugadores. que mejorar. Sí, sí, exacto. Claro, eso, es, eso, es eso, algo mejor. normal que a, que a los jugadores haya algún tipo de campeones, igual que a los mis que siempre decimos. O sea, este se le da muy bien los magos de control, pero los asesinos no están bueno. Pues bueno, el al final es lo mismo. Además es su primer año, su primera serie mejor de cinco en Superliga. El hombre, yo creo que lo hizo bastante mejor de, de lo que muchos esperaban y lo que lo no habría sí, esperado. No, sí creo que y no en, en el nada. cómputo global del split le ponemos entre los tres mejores Exacto. supports de la liga regular. O sea, y creo que no y creo que no pasa nada, no pasa nada. Claro. Pero es uno de estos supports que. Eh, salen con un talento mecánico muy bueno y estos supos que salen con talento mecánico lo que están acostumbrados a jugar son eh, picks que eh, hagan relucir sus puntos fuertes que son mecánicas, ganchos, aciertos, tal Ávaro con eh, personajes como Thrash, Nautilus, Leona, el Blitzcrank que se ha sacado alguna vez por ahí es buenísimo y con el hace una partida muy buena pero claro, cuando juega Zilean y cuando juegas Yumi, que tienes que jugar para la de carry y tu dos para dos no claro. es tan fuerte, una cosa por la que uh -huh. dos Arctic mata y muere, que es tener un dos para dos abajo siempre bueno, pues se nota que es un equipo que eh, pierde fuelle. Y aprovecho, eso, aprovecho para meter otro palo, porque si no digo esto, reviento. También con personajes que rotan, Álvaro cubre muchas carencias de Alex, que yo creo que ayer está perdidísimo. Y cuando él rota, sí. da como un poco más de oxígeno al equipo. Luego... Y Alex, últimamente, el pobre, o por lo menos, últimamente no, pero por lo menos ayer eh, ¿Que no, está, no está en sus cabales. Podemos no, hablar ahí... de Alex, si queréis. Ahí, de hecho, lo que dice Axinias es algo que tenía yo preparado para luego, efectivamente, porque hace un invade un poco cuestionable. Sí, que es el tú la jugada, así que no. Sí, tenemos pero ha sido. Pero no es en este mapa, ¿verdad? No, es sí? en el cuarto. Ah, yo vale, 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 Por eso una. no he dicho nada antes. Yo, yo aquí he puesto sí. una, que es eh, la escapadita que se pega Coldo con el viejo. Que de hecho, no sí. hemos llegado en el este de los. En el highlights, ahora estaremos a punto el de, el de llegar. Que ya dejar punto. Pu no, no te preocupes, no te preocupes, ¿Eh? Marta. Si quieres dejarlo, no pues si un tampoco. Creo que es esta. Creo que es esta. Creo que es después de esta jugada de varón. De Exacto. Aquí la es tenemos. En la, la jugada de es Mira una goldita. en la que Coldo literalmente parece faker. Mira <laughs> qué maravilla. La ulti esta. El flash, el dash. Aquí hace como un sidestep para, para esquivar una cosita. También falla muchas cosas, G2 Arctic. Sí, bueno, y, y, que, de... si, y que si Chico no tira el ulti se muere. O sea, exacto, 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 exacto. Qué buen personaje tan Kenji, eh. que además de ponerte al resguardo, te mete un escudo, ¿eh? Está guapísimo este personaje. ¿eh? Pero el escudo además es tocho, eh. O sea, no No, sé porque de... el... <laughs> por, 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 por encima le mete el solar y creo. Primero le tira el solar y luego ah, le, vale, te lo mete eso. en el coche. Pero independientemente, ser. el es cuando te saca de, de la boca el eh, Quentin te da muchísimo, muchísimo escudo. Yo sí, la primera sí. vez que lo vi me quedé un poco, ¿pero qué es esto? Pero sí, es el, <laughs> el es, es el escudo del tankage. Y bueno, antes de eso, eh, quería preguntaros, en vez del Silean, ¿qué se hubiese encajado mejor para la composición de G2 Arctic, teniendo en cuenta la Champion Pool de Alvarito? A ver, es que no me acuerdo el draft, pero estaba. Estaban Nautilus Pyke, estaba Nautilus Spike. Renata Estaban Renata en Es que solo, quedaba, solo quedaban... Eh, Leona de uh -huh. lo que es un poco meta, y ya otra cosa que sería un poco fuera de meta si sí, eso la Mumu, si sí, eso el Thresh si sí, eso el Belizcan, pero estaba Bram Yumi estaban fuera, y Renata por parte de Koi, y G2 Artic había baneado había baneado Nautilus ¿Pero ahí tienes Rakan, tienes Karma tienes... Yo para mí para mí Karma, Lulu, Lean hubieran sido un poco lo mismo o sea, si creo eh, para, para, para alternativas sí, puede utilizar, ser, puede ser Karma y Lulu, ok, yo digo para jugar otra cosa diferente. Sí, si sí. Para sí, jugar sí, otra cosa sí. Diferente, que creo que es lo que más le, le beneficia a Álvaro. Pero si aquí querían jugar un Enchanter y recursos para Supa, pues Karma está bien. Ya, pero es que si no puede jugar Engage, pues. Claro, es decir, claro, entonces claro. es el Rakan, siguiendo esa idea. Vaya. Seguramente es el Rakan. Sí, seguramente es el Rakan. que el Rakan tanque, no lo hemos visto mucho, ¿eh? Pero por por con tanque, el poco calor. Tiene buen no, no. matchup, yo creo, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho no hay bueno, mucho rango en el juego ahora mismo. El Rakan tiene, tiene, tiene buena cabida. y fíjate que lo juegan lo juega más Lions en LEC. El Rakan con con Ceri, Rakan con, con Jinx, que jugaron el otro día que Kaiser jugó como, lo, como un demonio. O sea, el pick funciona su campeón favorito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y si queréis podemos hablar de Alex un poco. Ayer o sea, Alex sí es cierto que lleva el muchacho Allá en las últimas jornadas de Superliga Yo creo que jugó bastante, bastante mal Había mucha gente que sigue sí siendo cierto que decía Que en la Poppy lo había jugado muy bien Pero hay veces que no Que no tanto, pero antes de seguir Me pone justo Mark por aquí Que estamos a ¿ah? eh, 2920 subs Así es que por favor Suscríbanse A este nuestro canal Tenemos un sorteo muy, muy guapo Para, para este mes Estamos a punto de llegar a los 3K son 800, no es que se me dan mal contar. Sí. Son los 800 suscriptores que podíamos llegar. Yo creo que Mark dijo que se teñía el pelo. Si llegamos no a los 3.000, me tiño el pelo de rosa. Y si llegamos a los 3.200, si bebé se afeita la cabeza. Pero esa apuesta que hicisteis no tiene final. No tiene final. No tiene final. Es cuando, cuando ver, lleguemos. Entonces... No Claro, ah, no, pero entonces es que Solo cheta, lo que, tenéis, no que, poner, punto, ¿eh? lo que Perdón, tenéis que poner es un deadline las... de si antes del viernes llegamos, porque si no... Bueno, a este mes de agosto. Ah, vale. Exacto. Bueno, pues nada. No. Si en este mes, el que regala 800 subs, un beso, ¿ves? Es que me he liado con los números porque yo he contado... Pero si quieren regalar a alguien 800 claro. subs, ni tan mal, ¿no? Este mes de agosto, antes de que vuelva usted, si llegamos a los 3.000, yo me... No, no, me a parece ruta, bien, me parece bien. Ya y, está. Yo y, yo a, creo y a, que... a pues, 2.920. 21. ¿Dos mil? Repite, ¿No? repite. 2.920. Nos faltan 2, 80. 80, para los 20. 80 faltan, más o menos. 80 personas de 4.800 que veo aquí. Yo creo... que... Ahí 2020. está, ¿cómo se ha aprendido? ¿Cómo se ha aprendido el emblema del No, 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 pero digo, es decir, a ver, 4.800. Entre ¿Y qué todos? quieres hacer? ¿80 en a 1800. Pues te sale 8 en a 80, que debe ser tanto como uno de cada. ¿1 de cada 50? No, me he pasado yo creo. A ver. No, de hecho puede que sí que son Estamos más. ¿Estamos listos detectar ¿tú? cuántos ricos puede haber en el chat? ¿O no? Ojalá haya. Creo muchos. Pero qué ricos, hay, hay algunos que son gratuitos. Totalmente. Totalmente. Prime. Prime, lo que Totalmente. Bueno, siempre. creo Mucha que ahora gente. para pagar. ¡Ojo! ¡Oh! Pablo, Pablos, Pablo Urcia, treos, mira, si no me he equivocado, si no me he equivocado, uno de cada 62 tienen que suscribirse. Es lo de siempre, chicos, el para el... llegar a lo de los 80, que creo que es la cuenta que intentaba hacer Axinia, sí, ¿sí? que a lo mejor es eh, una suposición eh, errónea mía. Como, Entonces, bueno, mucha gente tú, tiene el Prime, pero luego no lo usa y lo tiene muerto de lasco, así es que, por favor, chicos, Como yo lo que aquí… Como King ahí está. Mira, mira, mira cuánto Exacto, time. mira toda mira la time. gente que empieza, mira, ¿ves? Mira. Nosotros lo agradecemos Oye, mucho y, además, que si apoyáis este, al, al canal. El bug este nos da mucho toque de ver que sí, a, sale el mismo sí, tipo de sí, sí. sí, porque <laughs> podrían ser dos sí. subs y es uno. Pero bueno. siempre tristes es la de es la de siempre pero ojo, ¡Ojo! ahí está otro más ¡Ojo! 5. ¡Ojo! Muchas gracias. muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo chicos ya sabéis que agosto eh, siempre es como el mes que más cuesta estamos en verano la ah, gente no, le si gusta a... le gusta salir de, de casa no salgan de casa quédense a vernos quédense a suscribirse a este nuestro canal y, y muchísimas muchísimas gracias a los que decimos siempre por apoyarnos por apoyar el contenido y ya si queréis, podemos pasar a la tercera partida. Sí. Que gana de nuevo G2 Arctic, Lada Azul. Eh, Ojo, Insane Darkness, 6 suscripciones. grandes Grande. Insane Darkness. No, no sé cuántas veces ha dado ya, ¿eh? O sea, Muchísimas gracias también. Han regalado y para, 31. Para... Ole, pasa... eh, Marta, sí, paranos, por favor. Que ahora El que hablemos draftino. del, del drafting. Eh, hay que hablar, yo creo que de muchas cosas en este draft. Eh, primero de todo, la azul, que, que eligió otra vez sarti first pick la Sivir esta vez acompañada de la Yumi, y contesta el equipo de network Coin con ese Lucian Nami, que ponía yo creo Mindfreak por el por Twitter que en ningún momento la y Yumi debería sacarle prio ni ventaja a Coin. Pero así sucedió. Eh, Backstreet y cuenta Os dejo la palabra. ¿Cómo visteis este, esas dos duplas, ese enfrentamiento de ambos equipos? ¿Quieres empezar tú, Quentin? Yo lo único que iba a decir es que. Y esto es una suposición de la nota del parche, ¿eh? no lo he visto, ni lo he comprobado, ni lo he jugado. Pero si la CB se sube a W level 1, yo quiero saber quién coño le gana a la Prio. Por uh -huh. el tema ese, que no sé quién es el iluminado que le ha puesto un execute de 15 de vida a los minions. Pues bueno. Uh -huh. No, no, es que la Sivir desde el rework pero ha esa cambiado. Mi opinión, ¿eh? O sea, no sé si es así o no. La Sivir, yo creo que desde el rework la gente todavía no, no se sabe todos los matchups pero creo que ha girado muchos matchups a su favor de repente. Solo con la W nueva que tiene y, y obviamente al principio no pushea tanto pero tener un ejecute al tanto por ciento de, para pushar los minions pues obviamente Lucian Nami sigue siendo una línea con mucha prio pero obviamente muchas, muchos de los matchups de Sivir ahora tienen más sentido. Y yo creo que es se me hace raro que quiera jugar entre comillas un draft tan early Koi cuando no es su mejor baza, porque Lucian Nami es de early, LeBlanc es de early, Wukong es de early y tu única garantía para escalar en partida es el, es el Orn. Pero uh -huh. es que creo que es una compo que fácilmente, por cómo está el juego ahora y sin que Koi sea el mejor equipo del mundo en early precisamente, es una composición difícil de explotar. Porque encima, si no tienes el, el uno por uno de medio a favor para, para jugar la presión y rotar con la LeBlanc a bot para apoyar a, Luci a Lucian Nami, de base uh -huh. creo que Sibir sí va a vivir muy tranquila. Más cuando ahora la civil como ya hemos dicho, muchos de los matchups han cambiado a su favor o los ha compensado. Así que yo creo que es un draft bastante bastante difícil de jugar por parte de Koi Si hubieran tenido, de hecho, si este draft hubiese sido o Lisandra o Vex para Chico, de manera que hubieras podido hacer counter matchup de medio y rotar con estas rotaciones que tienen la Vex y la Lisandra que corren muy rápido por el mapa junto con el Bucon, quizá podrían haber deviado con mayores garantías a y Yumi o al menos apretarles un poco las tuercas. Pero en un matchup de medio en el que tú eliges ir Leblanc, cuando para mí no me queda muy claro que era Leblanc, cómo estará el personaje, cómo estará Lari, la gana el matchup, cosa que se demuestra de que no ocurre, me parece que es una composición que a los 15 minutos, si no has explotado mucho la ventaja, se queda sin, se queda sin potencia y la sivir Yumi te ganan, te ganan solo, por defecto. Además, decía Sead la semana pasada cuando lo entrevisté en la NVP, que ese combo denuncia lucian Nami eh, para ellos. Sí que les había dado muchas alegrías, ¿no? En aquella partida contra, contra Kakor, pero que a lo largo de, del speed, en parte Rafita había perdido un poco de confianza en, en el combo y que luego poco a poco volvieron. Y creéis que esa confianza para volver a sacarlo vino de ganar. Bueno, yo supongo que vino de ganarle a Farate Pero aquí es ¿que, que os hubiese encajado mejor. O creéis que lo. Es que en parte también lo sacaron muy pronto. Sí, también es un combo que sacas pronto, o sea es un como que de, de lado rojo sacas pronto, sacas tus cartas, no te preocupa un counter matcha porque es una línea que eliges para tener prio, pero yo creo que sí que les dio confianza la partida de Fnatic, pero recordamos Ola. que la partida de Fnatic al principio quien les habilita a que Lucian salga tan por delante el de línea uno es eh, cómo juegas la línea, dos es eh, cómo eh, Coldo se jode el passing para llegar hasta abajo por el bush y sacar primera sangre. ¿Qué pasa? Que Coldo con el Bucon aquí no lo puedo hacer como lo hizo en esa en esa partida, creo que fue con Belvez. si no me equivoco. Uh -huh. y, y tampoco tienes lo de medio. Es que lo de medio, tener prio en medio para que Lucian Nami funcionen, a mí me, me parece clave. Sin medio, te defiendes de Lucian Nami, sales un poco por detrás en línea. No pasa nada. Y la Sivir escala sola. Y la, y la Ari les puede hacer un pick cuando quieran. Y luego el Lucian para matar a la Sejuani. Se va a ver. Con muchas dificultades para hacerlo. Es un, es un draft muy poco de Koi, este. O es un sí. draft para, por el que tienes que ser algo sí, sí. que Koi todavía no ha demostrado ser. No, que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, Basta. Hay una cosa que sí que ha hecho Koi, no sé en qué partida fue que le dijeron Lucian Nami de cuarto quinto, juraría. Pero hace... Creo que es en la de Fana... Ah, Hace mucho, si no pues en la de. Creo, creo, creo que hace mucho, ¿eh? A lo mejor me dices que la de Fanatics Queso y digo. La de, man, yo, pues, sí, que es de esa... Q fueron los dos últimos picks. Que si es que que no lo, recuerdo mal. Lo... Lo han hecho más veces. Lo que sí que está claro es que en mejor el 5 sueles querer aguantar el, el solo línea, salvo que lo tengas claro que ir a blimpicar en tercero. Para aguantarlo en el quinto, ¿no? Eh, en, cuanto a, en cuanto al combo, a mí una cosa que me sorprende mucho y es la interpretación que se tiene de que Lucian Nami gana el bolding desde el level 1, no sé qué. El Lucian Nami, la gracia es si subes a level 2 antes que el rival. Si no, al principio le cuesta. Pero le cuesta más que nada por cómo funciona el bolding, como siempre. Si tú no tienes prio, pues tampoco tradeas, ¿no? Si ganas level 2 antes es muy fácil porque con la pasiva en Lucian tienes además el, el Q de Nami muy gratis y quitas la mitad de la vida normalmente a una de carry contrario, ¿no? Porque encima suelen ser personajes que en Early Game no tienen mucha transición de habilidades, tienen poco ataque speed, el daño de las skills suele ser muy relativo, entonces, pues bueno. Pero yo creo que quitando eso. Eh, a mí el drama me parece extraño porque juegan cosas que han sido, por ejemplo, a LeBlanc. LeBlanc, si no sacas ventaja en Early, solo es un personaje es que se todo daño. Eh, vale que tiene son, y esto se lo comprobaste 100%, de que el escalado es mejor del que parece, ¿no? En cuanto a su uh -huh. posición de oye, por lo menos tenemos los objetos. Pero yo creo que pese a eso, si encima pierde los draques. Eh, creo que el helado también lo perdieron. Mira, aquí está. Eh, sí No hay mucho donde sostenerte. Si encima, además, la, la, la Civil consigue primera torre, pues ni más ni menos, ¿no? Mm. Eh, Axine, ¿sí quieres decir tú algo de, de esto o pasemos ya? Yo Seguir venía a hablar también de la, la LeBlanc, pero ya se ha hablado suficiente. No entiendo la LeBlanc aquí. No, la LeBlanc ¿eh? fue, fue un. Yo creo aquí que el, le faltaba el, algo. El, el problema no es que Chico juegue bien o mal, sino que el LeBlanc como personaje ahora mismo te da lo que te da. Sí, o está sea, muy mal el personaje. La ha en este parche. Pero... Y aparte otra cosa que se ha dicho, que les puede dar confianza eh, tener ese combo de Lucian Nami por la partida que jugaron contra Fanatic Team Queso, pero. La, una de las diferencias más gordas que también tuvieron en la partida contra Batetín eso es no jugar contra una Sivir también porque se habla mucho de que tienen mucha prio pero eh, Sivir a la mínima que compra nada y menos ya con una W y una Q <laughs> ya también te hace toda la wave de una casi eh, no a, así ahora que sí, tienes... casi bueno eh, sí eso es encima eso así que tanto prioridad no sé eh... Es un buen combo, Lucian-Nami obviamente, pero creo que, que aquí con la Sivir se va todo al carajo. Por lo que sea, no vuelven a tocar la Sivir en toda la serie. O sea, Las dos partidas manejado. que gana G2 Arctic son dos partidas de Sibir. Y luego sí. volvimos a ver, chicos, el Wukong de Coldo, que hacía muchísimo, muchísimo, que no lo veíamos. ¿Cómo lo visteis vosotros eh, al Jungla con el Monete? Porque sí que, es, que, que es cierto que, es que siempre decíamos que se le da un poco Willy Wonka. Pero tampoco lo jugó tan mal, ¿no? ¿Cómo lo, lo, ¿Cómo lo definiríais vosotros? Yo creo Uy, que banca. estaba condicionado totalmente por el draft. Es un, buen, es, un buen, es un buen pick para jugar early, está muy bien. Para jugar con la LeBlanc está muy bien. Eh, no tiene CC hasta el 6, lo cual es lo que le hace perder el 2 parados 2 de medio, cosa que el Diego no necesita. Eh, pero creo que el Wukan aquí estaba puesto por. Que tiene sentido en la compo en cuanto a es un buen jugador de early, hace buen 2 contra 2. Si quieres ayudar abajo, eh, es un, tiene un 3 para 3 tres tres abajo bueno, pero si la presión de medio, pues no tiene sentido. Y si la presión de medio, no puedes jugar para bot. Y si Koi no puede jugar para bot en esta partida, no tiene sentido su compo. Pero eh, para el tiempo que hacía que no veíamos el Bucón de Col, que, que si no lo podían jugar, que mira qué condicionado está Koi porque no pueden jugar y tal, ni tan mal. Pero es como me, me, me pasa como ha dicho Quentin, me pasa como con la Leblanc en este draft. No es que la juegue mal, es que en este draft el bucon te da lo que te da. Hay un momento sirve para x momento de la partida, si no cumple o si no eres determinante en x punto de la partida, que para mí no lo puede ser, pero no por el pick en sí eh, no brilla mucho el bucon. Pero no estuvo mal. Quentin, eh, lo es que yo lo que hice Baxter de Coldo se lo traslado a todos, ¿eh? es decir, yo ayer en este mapa no vi a ninguno de los de Coimal pero dices vale no, no es que estén jugando mal pero por aquí no pueden de hecho la jugada que acabamos de ver hace un minuto y medio más o menos el combo se mete en rafita le mete todo el combo a civil le cula a yumi se da la vuelta y lo matan sí con el ignite tal cual tal cual tal cual, que... tal cual. Pues yo creo que ayer coldo juega muy bien las partidas en general ¿eh? hace su papel claro en claro este es una buena serie. en no me acuerdo cuál era en la que juega trundle la primera que lo blindean al principio y no, no puedo hacer mucho. Porque la última también jugaba a Tland y lo juega muy bien. Sí, sí. Porque pero... ¿Por qué, por qué no es blind. <laughs> Gracias. No. Gracias. Es que el trundle a Ciegas es con todo abierto es un poco trufa el campeón. O sea... Y tampoco pienso que sea culpa suya la primera partida, ¿eh? No. Por eso precisamente que acabas de decir. Pero creo que Coldo ayer juega bastante bien, ¿eh? Yo creo que también. Yo creo que también. Y creo que para lo que. El estilo que ha tenido Coldo muchas veces de jugar, que en G2 Arctic cuando jugaba era un tío que junto con Fresco y jugaban una dupla medio eh, muy, 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 muy potente, que los dos se podían llevar recursos, se pueden llevar kills y, y el equipo tiraba. Creo que en este equipo le ha tocado ser, pues por cómo está hecho el equipo, por cómo están hecho los roles de cada jugador, le ha tocado ser el tío que, si la partida será bien y puedes pillar recursos con picks tipo Velvet, tipo Viego, bien, pero preferimos que te jodas un poco el passing y que eh, seas el que ayude o a medio o a bot. Y creo que a veces no es fácil adaptarte a un perfil que no es el que tú has siempre jugado. Y creo que poco a poco me hemos visto Coldo mucho mejor o mucho más asentado en ese, en ese rol que creo que hasta que no llegó a Koi nunca había tenido. Así que a mí creo que, obviamente, no fue el mejor de la serie, sería mentirnos, pero yo creo que hizo una buena serie en general, Coldo ayer. Sí, acaba de ver en stream la pompa de Nami. qué locura, eh. Qué locura, esa pompa ¿eh? qué qué muy buena. ¿Qué, qué, qué, pena, qué pena. Esa pompa también es muy buena, el predict. Qué pena que esté tan, tan, tan por detrás en esta partida, pero es muy buena esa pompa de Nami. Muy buena muy buena. ¿Alguno más de que decir de, de esa partida? yo Creo que al final es lo que decís, ¿no? Eh, G2 Arctic, además, eh, con esa Sejuani, yo creo que countereo muy bien también al horn de, de Winey. por lo uh -huh. que decimos, te tiras la cábala no te preocupes amigo, te tiro la, 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 la R y, y no haces absolutamente nada, se queda un poco friseadinho sí, y, sí. y en general G2 este Arctic lo jugó muy bien para vosotros, ¿quién sería el MVP de G2 Arctic de, de esta partida? Para mí, de esta partida yo creo que tiene que ser la CIBIR, ¿no? Es decir, eh, no sé si por lo bien que lo juega, que Supa también sí que está a un buen nivel, pero es que ya directamente tiene una CIBIR. Madre mía, es que yo creo que la juega bastante bien. Sinceramente yo sí que se lo daría a Supa. Uh -huh. yo, yo estoy de acuerdo con Axinias. Sin que de sirva de precedente, ¿Qué? estoy de acuerdo. Yo se lo daría, si no es a Supa, para repetir, a mí me gustó el color con la Sejuani, creo que lo hizo bien contra White Knight. Mm. Le subo presión en línea y luego a la hora de cortarle ultis y tal, estuvo bien. Estuvo bien. Obviamente White Knight en el quinto mapa le pega un repaso, pero y diría que es mejor jugador y creo que no estoy y creo que no estoy no, opi... de opinión arriesgada menos 34. <laughs> en, en este mapa en este mapa lo hizo bien. Sejuani, lo... perdón, lo... Exactamente. No, no, es, decir, no, no, es... No, no, es decir, aquí la Sejuani tiene que hacer una cosa y color la hace. Que es eh, molestar y no dejar que Lorn tenga impacto en el partido. Ya está. ¿Todo bien? Pues bueno, nada, chicos. Eh, vamos a pasar ya al cuarto mapa. Que aquí yeah. es cuando Accinillas va yeah. a sacar su Ultra Instinto. Super Saiyan <laughs> número 3. Y vamos a ver un poquito en los drafts. Cuando puedas, Marta. Un besillo para ti. Mira, si se y... va. No, seguro que trae, seguro que trae alguna performance. Que estoy Vamos a hablar de la cuarta partida. Vamos a hablar eh. primero del draft, chicos. Eh, después de dejar baneada la Serafín toda la serie, dice G2 Arctic Pues me pregunto qué pasará si la dejo abierta. La dejaron abierta. Y al final, yo creo que sí, que fue uno de los MVPs y de claves de, de este mapa. Pero os voy a dejar un poco al aire, chicos. ¿Qué os parecen los drafts? ¿Cuál os parece mejor? Eh, porque entre el Pike, la Serafín, una cosa y otra, yo creo que aquí hay muchas cositas. Yes. A, a mí me gusta más el de F network hoy porque, y, y estoy con lo que dijo creo que fue bastante antes, de mira, yo no sé si el draft es mejor el de derecha en un equipo de élite, teniendo en cuenta que creo que comenten una, bueno, una cagada. El, el Silas se da muy bien a Frescowie, por ejemplo, ¿no? El Poppy de sí. vacío es un muy buen personaje y tal pero a mí una cosa que me gusta mucho de Final Worko y es mucho personaje de confort mucho personaje de refácil mucho rango y encima si tienes alguna pifia tienes un tankens que contra el país me parece un pif fantástico la verdad quieres decir algo más qué ocurre no <risa> <risa> la dejado, la dejado, cómo estará la, 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 la Serafín? ¿Cómo está la la Serafín? ¿Cómo estará la Serafín que en esta partida se quedan abiertas? La única, creo que la que ocurre en toda la serie, que se quedan abiertas. Serafín y Oriana juntas abiertas para que Chico elija lo que quiere jugar y elige a Serafín de, de first pick y se la pela. O sea, la Oriana pasa de ella, se elige la Serafín de first pick porque sabe que a lo mejor se va baneada en segunda rotación y ya está. Son dos Pero picks súper buenos para Chico y es que son picks que funcionan muy bien. La Serafín ya la han jugado muchas veces y les funciona sí. muy bien esa comp. O sea, a mí... De hecho, la jugaron en la partida contra Fanatic TQ y les salió muy, muy bien. Imagínate si Catarsis tiene marcada esa partida, que ha hecho ya dos referencias. ¿eh? En plan de... No duerme por las noches, ah, se levanta ah, entre ah, ah. a las 4 de la mañana <laughs> viendo, viendo el, ¿Qué? ¿Qué? el Nami. Además, además, yo creo que va, va, va soñando en plan de una derrota: 2, 3, 4. Terrible, terrible, terrible. No, no, no. Terrible, terrible. no, no vuelvo cual, a no. confiar en el League of Legends, volveré a confiar en los hombres. <laughs> A mí estos gilitos de guión son en plan de bueno, de villamar había peor, ¿sabes? Dicho, dicho lo cual, aunque estemos hablando bastante bien del, del draft de Koi, que yo creo que es un draft que, de nuevo, es un draft que no es tan bueno en el, en el vacío, pero que cuando descartas o abres los nombres te dices, me gusta, me, me gusta porque es un draft de Koi, la partida la tiene muy dije, los Arctic por, por la mano, ¿eh? sobre todo con Álvaro, que yo creo que hasta que empiezan a tirarla la partida la gana casi casi el solo, porque. Creo que el Pyke se ha llevado uno o dos bans en la serie. Yo pensaba que era porque es bueno contra el Tank pero no porque Álvaro lo jugara y lo juega muy bien. Porque esta partida lo juega muy bien. De hecho, casi todas las kills las, las tiene él. Pero, pero es una pena porque esta partida para G2 Arctic hay un momento que es al 15. Solo por pura presión de líneas, por cómo juegan el mapa. Porque G2 Arctic acaba la partida con 5 con, con, con kills. ¿eh? Solo por cómo juegan el mapa, cómo suapean de líneas, cómo ponen la Wix con. Con, con, con el orn cómo como giran, cómo sacan placas directamente. La serie iba como con. Al 15 nueve placas, primera torre, y no sé qué más, pero iban como con 5 K por delante. Dicen, en plan, ¿cómo gana esta partida Coy? Pues ¿Cómo? ¿Cómo hay una pues es que yo, ahí, Esto ya lo discutimos ayer. Yo entiendo la parte de cómo se gana, cómo se gana. Yo, vale, yo voy a darle la vuelta a la pregunta. Cuando el orn tiene dos ítems, ¿cómo le matan? Si el level 13 ¿O quién le mata? ¿La Zeny con 50 autos? Claro. No, yo creo que no es por falta de, del daño tal, es que con la ventaja que tienes vas a llegar a un punto de la partida en el que el eh, Lord... en algún momento escale, efectivamente exacto, eso es. Exacto, es decir, si tú vas acorde a lo que has hecho en los primeros 15 minutos siempre vas a estar por delante cuando el Lord empiece a hacer o empiece a aguantar lo que tiene que hacer Tú estarás por delante en objetos, le vas a pegar más de lo que se protege. El tema es que empiezan a haber ciertas situaciones de partida en las que hay un pick sobre Supa en la línea de medio, que para mí no tiene sentido de que esté ahí solo. Hay un pick sobre Álvaro, que está colocando un bush en río en la parte de topa, al lado del Heraldo tal, que le piquean entre Diego y Serafín y lo matan. Y luego creo que eh, la Poppy está, está muy bien. Puedes ya dar una partida, Marta. La Poppy está muy bien, pero creo que pero... es un pick con el que hay que a veces ¿Y hay luego... que saber. Que es fuerte. jugar el... sí. Es que no, la eh... Poppy, la gente se cree que la Poppy es un perfecto. para ir adelante. para y luego, no no luego ya le dejamos a este buen hombre. Te pido, pido perdón a Basta y que tenía muchas ganas de. Y luego está la narrativa, que ahora leeremos en medio del mapa, donde es g 2 Arctic el que pierde la partida solo, final World Warcraft y cero mérito. Mira, aquí tenéis una jugada destacada que yo quería traer. En efecto. No, y de hecho, aquí no es... tenéis, tenéis muchas jugadas destacadas. Sí, no, no. que no es una maravilla de jugada, simplemente yo no entiendo por qué invades sin prio en medio, sin visión de Serafín sabiendo, o tu milena debería saber que va a subir a level 6, si no ha subido ya, y que el Bolding está anclado en Bolding por cómo está la wave. Entonces, invades sin info, sin posible ayuda y te mueres. Que siguiendo lo que decía Axinias antes de cales tal. Este 4 contra 1 yo creo que es muy bueno, aunque vuelvo a decir lo mismo, falta info y falta visión. Se uh -huh. tiene que imaginar en este caso también Chico. Desde fuera es muy fácil decirlo, ¿no? Porque ves que van todos a por él, pero tienes una wave estaqueada de, de las buenas. Eh, no tiene visión, no tiene río, nadie está en su línea. Pues bueno, ¿dónde van a estar? Quizá en medio. No tiene por qué, pero quizá. Y a partir de aquí ya tienes el, el early ganado en principio. Muy buen el disengage de Poppy. Y de aquí en adelante debería ser fácil. Pero bueno, aparece o sea, nuestro amigo Seath con Tankench. Y eh, acciones. Yo creo que el draft Cuéntanos. es un, eh, yo creo que el draft es una cagada de eh, G2 Artic, sinceramente lo pienso. Por mucho que digáis que la Poppy está bien y tal, claramente no está bien cuando obviamente o no lo han entrenado o no sabe jugarla, eh, porque ayer lo juega mal, lo juega, uh -huh. o sea, es que no hay otra manera de decirlo. No hay mismo para esto, la juega mal. Y luego, eh, que es lo que estoy súper de acuerdo con Quentin, porque que me diga alguien a mí eh, cómo van a matar luego a Lon. Y que lo tienen todo, es decir, que es que encima lo tienen en todo, porque que la, que luego Jinx se ponga a pegar, quién va no sé cómo la yo sinceramente tampoco veo cómo la van a matar, teniendo una Serafín y un Tamkench en el equipo. Va a pegar gratis, el viejo por ahí, jisi, jaja, más también haciendo daño por todas partes, y yo creo que aquí, como te mantengas un poco dentro de la partida, es imposible volver. Eh, o sea, es imposible ganar, que diga yo. Eh, porque te va a ganar eh, una composición como la que tiene Coy aquí siempre, yo creo. Y más en un equipo, o sea, si eres un equipo de LEC muy bueno, vas a saber castigar. Pero aquí no han sabido castigar, no han sabido ni jugar poppy. Imagínate castigar. Eh, yo creo que aquí <laughs> no no tenían nada que hacer en, 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 con el draft, sinceramente. El Silas se acaba pegando bastante. Escapa, escala escala bien el late y obviamente en la serie también. Sí que es verdad que le van a tardar, se van a tardar en bajar al Horn. Pero, pero creo que además el Silas tiene una ulti de serafín bien, bien rico, nuda para, para robarse. Así que no está mal. Pero sí que es verdad que si no, que con la ventaja que tienes al principio, si no aprietas esa ventaja para siempre estar en ventaja. Ya siempre lo dice aquí Mindfreak: Las curas y los escudos al final de la partida está muy bien. Y la Poppy, lo que, lo que he dicho yo, lo que he dicho Axilinas hace nada. La Poppy hay que aprender a usarla. La Poppy no te tienes por qué calentar, ni tienes por qué pensar que él es un playmaker. Al principio sí, pero luego. La W sirve para pilear a tus carris y para que no les entren. No para que tú vayas como un loco de boca y estampar a alguien. No sirve de nada. Al principio sí, porque tiene mucho daño de base. Pero luego, no sirve ni para que corras más, ni para que inicies, ni nada. Es para que no le entren a tus carris. Y si cuando le van a entrar a tus carris, tú hace 5 segundos que no tienes la W porque te la has pasado corriendo, pues tus carris están literalmente expuestos a que los maten y es una cosa que pasa aquí. Y sobre el papel, sobre la teoría está muy bien el Silas porque puede robar ultim sí. muy fuertes, pero que luego que hace, si mal no recuerdo en esta partida, hace muy poco daño. O sea, es decir, aquí no tiene... O sea, yo no veo sentido en nada de lo que hace C2 Artica aquí. Eh, entonces, y aún así, eh, y aun así eh, van ganando, por eso son mejor equipo, pero aún así se cagan encima, que es lo que digo, es lo que digo siempre. Aún así van ganando eh, durante bastante parte, o sea que nadie pensaba al principio viendo esta partida que esta partida la iba a perder, la iba a perder G2 uh -huh. Pero hace muy poco daño, por eso digo que esperábamos todo el mundo mucho más de de y entre otras personas, pero creo que aquí no llega a los 8000 de daño en esta partida. No, no. Sí no, que... no vas a matar sí. el hornel en la puta vida aquí, perdona que te diga. Yo no sé si la tenéis destacada, pero para mí la jugada es esta en la que intentan matar a Rafita en la tier 2 de medio. Primero sí, se... La de Wainer, claro, el... se tira al limpiar, luego se tira el flash, gana tiempo debajo de la torre y luego, cuando le van a iniciar, creo que es a Jinx de nuevo, se lo esconde, se hace en la tripa y aprovechando que están ellos en la tier 1 de medio que están detrás de justo de la estructura de la torre que te sirve para hacer knockups, Wine les mete un knockup a 3 y combaquean y la jugada aquí. Y creo que es a partir de esta jugada... No sé si alguien la ha destacado por aquí en el. En creo el... que. Es esta, es esta mira. Que sí que está. Es esta. Primero se ha limpiado, luego se flashea. La ha puesto a Quentin porque se hace una muy buena jugada con. que creo que estragándose a. Sí, a, a la grafita, Yo, ¿verdad? O sea, no era, no era una destacada de cara a hablar de la jugada en sí, sino en plan de homenaje sí, a Seas que... por las salvadas, claro. Sí, sí, pero sí, pero sí del Execute. Y yo veo lo mismo. Ayer, o sea, en este tipo de situaciones se está viendo. G2 Sartis quiere pelear. Vale, no peleamos. Dicen, hagáis con la Serafín. Vaqueamos un poco. Ultideon. Y al final ganan ellos la pelea. Y eso pasó unas cuantas veces. Eh, por lo que sea, yo es que también es lo que dice Mindfree muchas veces. Los personajes, lo que puedes hacer y lo que puedes pegar. Vale, tu draft es muy bueno en el vacío. tiene sentido. Tienes capacidad de poder hacer jugadas. Pero si no las puedes hacer, ¿cómo ganas? Mira, aquí otra vez. Disengage. Quieren pelear ellos. Koi. Hace un poco de back. Se dan la vuelta después. Y le qué ganan la chico. pelea. Qué bien, es chico. Que... Aquí mira, y mira White Knight ahora. Primero, chico, muy bien con el flash no, no. ulti. No, no, no. Y aquí, ¿qué pasa? Fíjate. Si aquí se hubiera guardado Poppy la W para ahora, a y creo que no le podían iniciar. Pero claro, la Poppy justo se le acaba a la W antes de que inicie a sobre Ceri. Por eso digo, hay que aprender a jugar la Poppy, que tampoco es complicado, pero hay que saber para qué está la Poppy una vez empiezan las Teamfights. Pero yo Esta creo la no. también es una cagada enorme de G2Artic. ¿eh? Sí, 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 es El ulti del Silas, Ike del ahí a lo tonto en un arbusto que. Bah, que, no, es que yo creo que aquí que se no, ve un pero... poco la desesperación de g 2 Arctic, lo que decíamos antes: de uno, no son capaces de cerrar partidas y dos, has empezado muy por delante la partida estaba en tus manos te han hecho la remontada y es como que se te acaba el cerebro se, bueno, no se, te acaba, ¿no? se te apaga el cerebro y dices, ahora qué hago porque lo tenía todo en mis manos ahora como bajo al horn ahora como llego hasta a jeans, ahora que hago absolutamente nada y aquí yo lo que dice Axineas se nota un poco la, las ganas de hacer cosas, de intentar hacer tal, pero ya llega un momento en el que no puedes y es un poco lo que le pasa a Factura luego eh, de cara al quinto mapa, luego lo hablaremos de ello, de que vienes destrozado de, de aquí, pensando que ya habías ganado Y acabas de medio muerto, un poco como le pasaba al Royal contra G2 de 2018 en, el, en los cuartos De que ya llegas con tal mental de que ya no puedes ni, ni jugar la partida Para mí, el equipo siempre, en un Bo5, si vas a llegar al quinto mapa... Ahora no sé cuál es la estadística. La ha dicho. Es lo que he dicho esta mañana sin tener ni puta idea de la estadística. A lo mejor históricamente ahora la estadística me dan en todos los morros. Pero mmm, tengo la sensación de que el 1-5, si se llega a quinto mapa, el que gane el cuarto ya ha ganado la serie. Menos sí, de, más o menos. Solo por lo que este. significa ganar la cuarta. Porque, porque las, dos, las dos ventanas que tienes para forzar una quinto, un quinto mapa a partir de un cuarto es que vengas de un 2-0 y hayas remontado un. Y te hayas puesto en 2-2. O vengas de un 2-1-1-2 y pongas y pongas el 2-2. Y en ambas has ganado la cuarta. Y vienes con el mental de: he salvado un matchball. O he remontado dos partidas. O salvado tres puntos de partido, como quieras verlo. Y el, y el que viene de perder viene con. Joder, he perdido. O he tirado por la ventana un 2-0. O bien. He perdido un matchball que tenía a favor. Y ahora lo, lo vuelvo a tener. Pero también lo, lo tengo en contra. Y uh -huh. creo que es lo que he dicho al principio: que la experiencia en quintos mapas. El ser calmado, el. Bueno, el saber que estos son series largas y que lo normal no es que sean un 3-0 cuando hay cierta igualdad entre los equipos, es saber que llegar a un quinto mapa con ciertos perfiles de jugadores, pues te ayuda mucho en esta serie. Y ahora lo comentaremos, pero para mí, eh, sin haber visto el draft, sin simplemente viendo cómo acabó esta partida, que estaba en manos de G2 Arctic, viendo cómo acaba, para mí es terminar este mapa y dije, ha ganado Koi. O, tengo, o tuve uh -huh. esa sensación de que Koi había ganado la serie. Y efectivamente, el mejor mapa de Koi y el peor de G2 Arctic son el quinto. Es el quinto. Eh, antes de pasar ya al quinto mapa, chicos, me gustaría hablar un poquito del viejo, porque lo he hablado con un amigo que, que conoce mucho el campeón y demás, y que muchas veces también condicionó mucho porque las cuatro partidas que ganó, tanto G2 como, las, eh, como Koi, eh, estaba el viejo, ¿Vosotros tú creéis que fue clave o que simplemente es algo residual de que dio la casualidad de que estaba el pick. Yo es que a lo mejor ya bueno, es lo que defiendo siempre. Para mí en Superliga, el tema de los drafts y los picks. Mira, tú sabes jugar esto o coge esto. Porque es que luego hay un montón de veces en partida que decimos aquí se vomitan, aquí no sé qué, pero si equipos lo decía Xineas antes, y yo de hecho está a punto de decirle los equipos de LEC tampoco. Eh, equipos que saben castigar este tipo de situaciones por draft y por picks en el mundo, a cada año hay tres o cuatro: el mejor coreano, los dos o tres mejores chinos y a veces el mejor europeo. Fin eh, y el resto, pues juega como puede. ¿Quién es el mejor europeo en tu opinión? Así por a saber? día de hoy, para mí, más daños, lo he dicho y lo mantengo. ¿Cómo aprovechado para que lo hoy, dijeras ¿eh? hoy en playoffs? claro. A lo mejor es fanática en playoffs, me cuesta creerlo, pero a lo mejor no, eres. No, no, pero te, te pregunto hoy, ¿no? Ya sí, has sí, hecho oye. una respuesta buena, no la jodas ahora. No, no, no yo la camiseta. Si le has mandado la camiseta. Si has dicho, no. si has dicho lo de yo, que a lo mejor en playoffs es Fnatic por miedo a dardo, no te preocupes que yo te protejo, cuéntame. ¿Pero, pero qué miedo a Dardo, pero qué miedo a Dardo. Eh, mira, escúchame. Yo, camisetas a los equipos. Para mí no he pedido nunca, creo. O una yo vez. Tampoco, un pero y si fue una camiseta medio cerote en el año 2015 o 2016. <laughs> o sea que... Ajá, G2 Maníacos. No, no, verdad, pero, verdad. Fin. no, verdad, no día... lo he conocido. De G2 Maníacos. Ahí está G2 Qué Maníacos. Hay... ¿Alguno, ¿Alguno quiere comentar algo más del viejo o pasa No, lo... nah, yo es creo que, que creo ir a la Creo que es residual. Sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que en ninguna partida, de hecho, en ninguna partida, creo que hay algo enorme de resetar a los junglas. Coldo juega mejor que Alex, hace su papel y punto, pero no hay nada que digas tú, ¡guau! ¡Qué locura! Este pick de Jungla claro. lo cambia todo. Creo que no hay ninguna en, en, en ninguna de las cinco partidas, sinceramente. Yo, para, para mí, mí. Es que para mí, yo, yo estoy con Axinia. De hecho, cuando estábamos vaya. hablando antes de jugaron bien o mal, es que yo pienso en los diez en el vacío y yo no considero que ninguno jugará mal ni tampoco brillante. Es decir, bueno, a lo mejor sí que tienen momentos. Por ejemplo, Supa con el Tank O momentos como el de. ¿cómo, la ¿cómo quinta partida de White Night y Chico, por ejemplo. No, claro, eso es. Pero en el sentido de para bien excelso o para mal excelso. No. Todos, yo creo que hubo momentos para todos, ¿eh? O sea, sí. dos partidas muy buenas de Ari y de Freskowy, las dos civils de Supa, la Renata de, de Álvaro o el Pike, hasta que empiezan a tirar la partida, y luego por parte de, de Koi, pues el último mapa de Chico y de. Y de, y de White Knight, los dos tampkins que juega Seaz, yo creo que hay momentos buenos para... Bueno, de hecho, yo creo que el resultado es totalmente acorde a lo que vimos ayer, Buenos partidas no. y buenos momentos de ambos equipos. No fue no, un super gap por parte no. de ninguno. Claro, claro. No, no, no. Yo no. Estoy de acuerdo. Lo único así un poco trambólico por parte de la jungla fue aquel eh, invade raro que hace col bueno, que le hacen a él que luego Coldo va al rojo, no es algo muy raro que ocurra. Ah, de quinto, pero de hecho. Sí, 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 sí. Sí, sí, es que eso ya, es un poco, es lo único así raro tal, pero, pero fuera de eso, pues la jungla, pues bueno, pues gracias por participar. Bueno, es que es un, les, es un, poco, les es un poco. Tenemos el pensamientos. Es un poco sí. el perfil que, que se juega ahora, ¿eh? Se han acabado los carries en jungla, no es temporada de carries, ahora es temporada de eh, tíos que te facilitan el trabajo. Trundle, Poppy, como mucho, lo más agresivo que hay ahora en early, te diría que es chinzado. Pero. pero, pero no, se no, sea, no se juega mucho. No, no se juega mucho. Lo he visto o sea. más en LEC que otra cosa, pero el resto de picks mm. son cosas que pongan en, en, en la rampa tus carries. Lo, lo dicho. Eh, Poppy. Bueno, ya lo eran un poco antes, el Boliviar y estas cosillas que se han dejado de ver. El Bucon, como mucho, también es un buen early, pero ya, lo, ya no es tan bueno su, su, su early. Así que ahora, cositas que complementen, que pilen y que te faciliten las cosas para tu AD Carry y para tu AP Carry. O para tu content sí. top. Es que al final los junglas. En equipos de élite se entiende, ojalá fuera así en solo Q, son uh -huh. habilitadores y poquito más que un support. En solo uh -huh. Q, no, en solo Q son el carry de la partida, te quita las waves. Siempre quedará el clip este que hemos visto todos, ¿no? De cómo llega un caín hay una wave que va a llegar a un Draven, le quita todos los minions y dice: La torre los está matando. Bueno, pues. En fin. Eh, el quinto mapa. A mí me gusta sí, yo mucho creo que podemos el, pasar El, quinto. el, el level 1, que tiene Geo Hombre, momento laboratorio de Pochipom en Kif. Sí. ¿Es esto? Y tanto. Eh, eh sí o okay? qué, yo lo dije. Mercedes ha visto capítulo 2 del de laboratorio de Pochipom, ¿eh? Eh, ¿qué, cara de, qué cara de tío feliz se le ve a Guayna y cuando sabe que se va vale. a quitar la cali, eh. Es que de, de hecho. Qué cara de niño bai? me han regalado la moto para pa los reyes, eh. Joder, parar, no, puedes qué parar, puedes parar. Nos lo dijeron mucho en el pospartido, porque claro, yo, yo lo veo sin sonido la Superlino, uh -huh. porque si no se cuela. Eh, y decían que yo y Barbe tenían claro que eh, lo de Gwen estaba estudiado para jugar ellos a Cali. Sí, sí. Y este momento de Level 1 a mí me gusta mucho. Van encima con la Yumi, vas a aprovechar el, vamos a decir, el, el trap, ¿no? De 4 contra 2. Y aquí Rafita no tenía ganas de hasta el curar, ¿No? evidentemente, pero bueno. Bueno, al menos no gasta el destello, ¿no? La de, las, la de siempre te es mueres, que... pero al menos para la próxima. Además, Qatar si gasta el destello. Si podemos ver un poco atrás, Marta, por fin. A mí me cuesta creer. Te que moneo, Si ¿no? no gasta el destello. No, no, escucha, verás. Si no gasta el destello, si gasta el destello me cuesta creer que incluso no se muera también, se haz con él. Porque van a plasear varios. Y, y encima, la Ari creo que no ha gastado el charm. Ah, vale, sí, se la ha gastado. Entonces no. Bueno, quizás sí, pero no lo sé. Bueno, aquí sí que sí, chicos. Vemos la Lisanda como contestación a la ARIP. Eh, sonríen los niños. Por fin tienes eh, la respuesta clave eh, de aquí. Yo creo que al final, chico, eh, podemos hablar de en esa partida. Es clave a la hora de ejercer presión a lo largo de todo el mapa. Porque es como una mosca cojonera en el sentido de que no deja hacer nada a G2 Arctic porque en el momento que dices, vamos a hacer algo, está chico molestando y rotando alrededor del mapa. Lo no, que este tienes que ver de medio, eh, qué maravilla. <laughs> que te puedes mover por el mapa y esas cosas y no vivir debajo de tu torre ¿eh? por lo que sea, por lo es que, que sea. A, no y que, encima, y que encima y que la bien. serie es ese es otro pick de, de carry abajo junto con la calista que te permite irte por el mapa si eres el support. sea sonríe y cuando sea sonríe los niños sonríen porque verlos jugar está muy bien. Y luego creo que Chico con Counterpick en medio eh, aprovecha todo lo posible, lo que le da de ventaja el, el mapa para hacerlo. Otro pick en el que, otro escenario en el que creo que se si hubiese jugado, para mí era otra ventana de, ¿cómo se llama esto? Lisandra o Vex, que las dos la juega muy bien y más o menos con ambas hubiera hecho lo mismo, pero luego con lo que hace, sobre todo en el dive de abajo, que, las, que es la jugada que he puesto yo, obviamente sí. lo que hace, sí, con el dive de abajo con Lisandra, con Vex no se puede hacer, creo. <laughs> creo. Eh, Conbex puedes hacer otras cosas. Quizá hubiera salido incluso mejor. Pero lo que hace de aguantar tiempo con el crono, luego con la ulti, y luego pasarse el agro, lo hace su bien chico. Lo hace muy bien Koi, Y para mí, en esa play, se acabó. Se acabó la partida. En esta play de abajo, para mí se acabó. Se acabó el game. Es que sacan, creo que dos 3 tres kills, más recursos. Pero es que te enseña un poco de cómo está el mapa en ese momento. Y para mí, mentalmente, se, se, se acaba la partida ahí. Creo que Koi entró, obviamente, mentalmente mejor que G2 Arctic, porque vienen de la partida en la que vienen. Pero creo que es el punto de la partida que, que declina la balanza para, para Koi. Antes de seguir, chicos, recordar que estamos en el tren del Hype, así es que no sé yes. cuántos suscriptores estamos, Marca, así que si me lo puedes decir, por favor. Es, y así somos, le damos, somos. Somos 2.966. ¡Ojo, eh! Esto Mira, me recuerda... que en el día de hoy pronto a los 3.000, yo creo que hoy igual podemos llegar eh, son todavía a las 4.20 la hora que, de algo que droga no buena. a <laughs> digo, 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 digo la hora buena, perdón eh, son, que nos pone por el chat que quedan 34, cuidado, estamos nivel 2, yo creo que podemos llegar, vosotros si sí creéis esto yo me recuerda que a Catar de Mark, el cartazo, puede ir reservando, creo, Puedes que ir reservando la 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 ¿no? creo que sí Creo que sí, eh... creo que sí. Yo sí creo que, sí, sí, creo que, que ya. Claro, No, no, claro. Yo, yo hubiera hecho llegar ya, pero... pero eh, no, no entiendo. Mucha gente. Gente, mucha gente del hablando, chato, lo estáis pasando mucha mal. Gente, mucha gente eh. hablando y muy pocos con el símbolo de, de suscriptor, ¿eh? Y Siendo además... A <laughs> personas ¿eh? Hay mucha gente, basta, y que está ahí discutiendo, ¿eh? Pero... No, pero no, sí, sí, sí. sí, para, sí para, para, discu para discutir en el chat si son buenos, ¿eh? como el MMS. Pero para suscribirse para suscribirse para no la discusión del chat requisiera de supe bueno y es menos que para además chicos super. lo puedes hacerlo y eh, sí, aparte super. aparte de los emotes tan divinos que, hay, que tenemos nuevos porque tenemos el de la ratúbela mirándote mal que yo creo que es el mejor <laughs> emote que podéis tener de toda twitch y vamos a recordar que tenemos un sorteo para este final de mes en el que os, os podéis llevar Cositas muy muy guays eh, Lo mejor de todo Aparte de una camiseta De por el momento es una camiseta del pro... eh, bueno, Una camiseta no, una taza Del programa Que yo creo que quien no quiere una taza De maníacos chicos O sea es que pues La yo... puede firmar Juste La puede firmar Juste No sé si Juste si, eh, Sigue en el chat Pero luego se lo podemos, se lo podemos decir en plan, fírmala, que eso luego Dentro de unos años la Vale más es, La pregunta es, porque ayer, ayer al fin Ayer al fin conseguimos, conseguimos Sortear la, la Steam Deck Porque le tocó a alguien de Españita sí, 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 sí. Correcto, ¿la firmó? ¿Y usted? Eh, no, porque no era, de, no era de Madrid O sea, él me había dicho Que se la iba a dar en persona También te y digo, te digo. Creo, que más, creo que es más fácil De firmar una taza que una Steam Deck ¿Cómo te... sí, Pero... le puedes poner un post -it. Pues yo te digo que prefiero, prefiero que me la firme Catarsis Ayuste. Os lo digo así. Hombre, pu puesto que porque, porque, porque para empezar es una mujer y yo soy un hombre. Eso para empezar. Y segundo, porque <laughs> sí, quien sí. está de vacaciones pegándose no, los sí, cojones la... y quién está aquí presentando. <laughs> Exacto, yo, quiero, yo preferiría que me la firmase Catarsis. Os lo digo así. Y gente del chat, creo que debería estar un poco de acuerdo conmigo. Debería, ¿eh? eh. No, la, no la, voy a pasar nadie. La verdad nadie. es que no ha dicho mentiras, ¿eh? No ha dicho mentiras, Oye, me ha dicho yo quiero mentiras. dejar claro. El que, está, el que está de vacaciones no está aquí, es verdad, ¿eh? Quiero dejar claro y quiero olvidar esto. Mark, sabes lo que no tienes que hacer, ¿no? <laughs> <Sí>. eso, esto, <laughs> es decir, estoy, estoy como cuando un atraco. Manos arriba. Eh, pues nada, Juste, no estás aquí, así es que no puedo decir. Eh, la taza la puedo firmar yo. Eh, así que yo creo Pero que os podéis suscribir aún más. No. La, la, la tienes voy, que firmar tú. La voy a, a 20... firmar yo, chicos. A 26 suscriptores. ¿Ojo? ¿A cuántos? Bueno. 26. 26, yo creo Ojo, que eh. podemos llegar. estamos al que... nivel 4 del tren del hype. Yo creo que al 5 llegamos, ¿no? Y encima os podéis llevar una taza firmada por mí. O sea, no sé. ¿Qué más os podemos ¿Qué más? Dar? ¿no? ¿Qué más? Y, y además, la camiseta del Bro Momento. Y además, la skin del juego que quieran. No pidáis la PAX, una... las PAX… Ya sé que os gusta el promo, no, pero las packs, no, la PAX… La PAX una... y el PAX TF no se pueden pedir, porque no, no se puede, pero la que queráis, o sea… Yo, yo en su día… Fight, no, no, no. ¿Quién no tiene de Whatsapp? Malfite Whatsapp ¿Para? se puede pedir, por ejemplo. de claro. <laughs> <Malphite> WhatsApp. <laughs> <Claro, Malphite ríe> Whatsapp. Es que, claro, la mejor skin del juego… O sea, te pueden matar. A ti que te maten con una skin de estas que hace super defectos, lucecitas y, y tal, dices, bueno, tal. Ahora que te mate más… ¡Ojo! Te... ¡Oye, oye! ¡Ole! ¡Tres catorce! ¡Grande! Dios, ¡Muchísimas gracias por Y Mondejas, un suscribe con el Prime. Un besito más para vosotros. La mejor skin del juego es Cristana chica Riot, sin ninguna duda. <risa> <risa> también, también. <risa> esa… esa... Es verdad. Por darle al, al Facebook en su día, verdad. Sí, sí bueno. Encima estamos teniendo el nivel y el, y el 5, YouTube, 140%. Es ¿Sí que está todo bien. Y, en, y luego estaba la, la del Garen, ¿no? La de si les dabas seguir en YouTube. No, era listar, era listar, era Era listar, era No, ¿El, Alistar, el torero? ¿Ah? no. No, no, era torero. azul. Es que no ah, sé cómo se llama. Ah, era vale, vale, listar vale. azul. El, desencadenado, el El desencadenado. El desencadenado. El, el desencadenado. Correcto, correcto, correcto. Ah, O sea, 314 no solo no ha regalado 10 suscriptores, sino que también se ha suscrito. ¡Olé! Ah, a bien, albólica, bien. A Estamos a, ver, a 10 un... subs, 10 subs. Mío. 10 subs. Chicos, nada más 10, 10, 10 subs. Yo solo, quiero, yo solo quiero darle un beso al Fernir, que lo pide siempre. ¡Hola! ¡Grande! Y... Pero a ver, a ver, una cosa. Yo estoy viendo aquí en el <laughs> chat, gente. O sea, si no tienes el logo, es que no estás suscrito, no xx KennyXX7. Venga, no me jodas, tío. Obermeo, 11. Juanito Martín, 9. en Chicote. Con ese nick no te suscribas, tío. No, aquí eso no vale, aquí. Eh, no, no, de todas formas, no yo lo que, no, lo que no entiendo, lo que no entiendo es como... Eh, no, o sea, lo estáis pasando mal aquí no lo estáis pasando mal. Eh... Me niego a pensar que yo he venido aquí para ser para un papel testimonio. ¿Cómo se ha aprendido mi, mi discurso y no, ¿no? Pues ¡Es increíble! Va, faltan faltan ah, nueve, este, este este faltan tío. nueve, faltan ocho, mira, chicos. Escucha, escucha, pon Quentin Truco en el chat. Quentin <laughs> 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 Truco. Claro, eh, tomando Quentin eh, Truco. Mira, <laughs> y está en inglés también, Quentin Trick. Quentin Truco. ocho no sin no Está bien, está bien, Ahí está Quentin Truco, mira, mira. No sabía que esto era tu truco, pero es que existe otro truco aparte de este. No, eh, pero, no, se pero funciona. no, pero... Pesado, porque tiene que llamar Quentin Trick cuando lo hace todo Dios. Bueno, eh, <risa> <legotentrismo> <risa> sí. Quentin, eh, el egocentrismo. ¡Eh! cinco subs! Si regalo 10 subs, me des una taza firmada por mí. Eh, no. <laughs> no, más. Cuántos quedan, Marco? creo que eh, falta, falta que se actualice. Estamos me pone 20045, ¿no? O unos 6. Yo, me yo... pone 2996, pero creo que se tiene que actualizar. Yo creo que no, yo creo que quedan 4, ¿eh? 4. 3, no, que se, queda? no sé. 4 son oh, bueno. 5.000 personas. Oye, 3001, de 3.001, 3.001. Oh. Que no, que no, que quedan 4. Hazme caso, quedan 4. <laughs> <¿Qué>, quedan 4, <cuatro, risa> es verdad, quedan siempre 4. Sí, 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 me quedan 4, sí, chicos. O sea, nada, que habéis conseguido uno. Que Mark... Cetilla de... ¡Ojo! ¿Ves? Quedaban Aún no se ha actualizado, ¿eh? quedan cuatro también eh, A mí me interesa una cosa De que Dime. acaba de regalar su gestión Matirre 88 ¿nos explicas por el chat Si has nacido en el 88 o el 88 Por cualquier otra cosa? Otra ¡No, ¡No! ¡No! <risa> no. no, <laughs> no eso no pasó, eso no pasó Eso no pasó Más arriba, más arriba A lo mejor es que ese año nació Su no, hermano no, o algo así, tío Claro. Y le tiene cariño, yo qué sé no Dice que tiene 33 años. 30, ah, vale, vale. Entonces pues este pues año entonces cumple 34. Cuadra. Vale, vale. Pues entonces, Perfecto. Bien, entonces bien. Entonces bien. cuadra. Entonces cuadra. Entonces. Eh, nada, chicos. Muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito. Por fin, vamos a conseguir que, uno, Mark se teña de rosa y sea Mappy. Y si ahí no, llegamos muñeco. a los 3.200, el bebé se queda calvo. Eh, ¿Quién, quiere? ¿Quién no quiere ver a bebé calvo en las finales de la Superliga? Bebé cáncer, ¿eh? Incluso. Qué, ¡Qué grave cáncer! Claro. ¡Bebé eh. cáncer! ¡Cuidado, eh! Cuidado, cuidado, Ay. cuidado, cuidado. Ahora sí que sí, chicos, podemos pasar al... a seguir hablando de la partidica. ¡Yes! Sí. Que está... claro, es que esto es un programa de... de LOL, ¿no? Es un programa de de tal. Pero es lo que decimos, ¿no? Eh, aquí yo creo que se ve muchísimo la experiencia que tienen tanto WineGuy como... como Chico. Por ejemplo, ¿cuántos sus para que me desbloquees de Instagram? Si te tengo bloqueado de Instagram, es que hago una guarrada de mierda. ¿no? <laughs> Así es que te vas a quedar con el bloqueo, pues, chaval. Y, y es nada, Esa, eh, De la partida de lo que hicimos, yo creo que a Wyndham aquí se le, se le notaban mucho las tablas de jugador que tiene de haber jugado tantos años en la LEG y de estar en la máxima competición. ¿Por qué? Se le notaba que era que más tranquilo estaba. ¿Cómo lo visteis vosotros? O cómo le visteis a él en general en esa última partida. Yo creo que me gustó mucho lo que hizo Koy aquí, porque aquí Koy, sin cambiar de identidad, como intentaron hacer, creo que en el tercer mapa de jugar Early, creo que cambiaron los perfiles de jugadores que, que tienen y se aprovecharon de otras que creo que no habían utilizado hasta ahora. Porque creo que en todo el split, o al menos durante la serie, no habíamos visto Counterpick de medio. Lo tiene uh -huh. ahora Chico. Y no habíamos visto, creo que en todo el split, salvo algún pick muy concreto con el que no habían sacado mucho, mucho éxito, eh, quizá el Kennen contra la Gwen. pero la primera vez o casi la primera vez es que tenemos un counter pick para que White para que Knight brille y juegue, digamos, para sus recursos propios, porque muchas veces brillaba, pero teniendo un Norn, teniendo un Nar, que son campeones que están ahí, tienen cierta importancia, hacen cosas en línea, pero están para qué. Pongas una buena ulti al final y todo. Que luego, claro, metes una ulti a todos o metes una ulti de Nara a cuatro y eres el rey. Pero claro, no habíamos tenido un counter pick de Wayne para que jugara a llevarse kills y a llevarse tal. Y entre el, entre el counter pick de, de Chico en medio y sobre todo el carry que tiene entre manos Wainey, que al principio de la partida se le ve feliz, contento de poder jugarlo, a mí me parece Madre que mía. Koi hace muy bien en lo de aprovechar la última partida, en la que creo que mentalmente entras mejor, para probar algo diferente y creo que pillas completamente a contrapieje hmm. si sí de Osartic. artic. Exinius? ¿Y Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. También habría que sí. hablar también de que los nervios de... Que esto yo creo que lo juega muy bien Chico. Uh -huh. de... Van a divear, van a divear, porque tenemos la jugada del, del Bolding, que para la primera partida. Que en esa, sico saca un flash, una red de Yumi y luego el dive con la C solo no entonces y luego se tira con el cronómetro justo lo tira y se muere el resto de G2 arte que quedaba yo es, el, es la jugada que he sacado de aquí es el es el dive de abajo como lo juega chico porque lo juega muy bien koi pero creo que gran parte del éxito de que se pix salga bien son chico y luego se hace con el con el bueno con el salvar a la, pe a, a la peña con el tanque no pero como primero eh, porque chico se pasa toda la partida que hay un par de situaciones en las que tiene garra, pero no va hacia adentro. Pero sin embargo saca siempre cosas. Saca flashes, saca eh, summoner, siempre saca algo. Y en este dive de abajo, eh, baitea una vez con la garra. Luego baitea una vez con el crono junto con la garra. En el que justo antes, en el momento en el que va a pillar agro, tira tanto el root como la Q. Y se tira el crono a sí mismo para resetear un toque de torre. Y luego vuelve, a, el agro lo pilla creo que es Rafita por cercanía. Se sale del rango, lo vuelve a pillar Chico y se va a un toque porque el último le da, pero no le da para que se muera. Yo creo que es, vamos, es el de este de. Es el, momen, es el meme este de Julia Roberts de hacer los cálculos y que todo te salga bien. Pues es, es, la, es la jugada que como tú te imaginas que te salga, le sale a Chico. Y creo que en esta, en esta jugada se va se va la partida a favor de Koi, Además de que va volando White con, con la Kali. Cada vez que hace algo por el mapa es que Por bien. cierto, su personaje más jugado en solo Q, parece ser. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Y es el mapa más... Juntamente con el primero, pero creo que no está limpio a la hora de cerrar G2 Arctic, es el mapa más... Más claro que gana, que gana un equipo en esta serie. O sea, a mí hay partidas de G2 Arctic que me parecen más decantadas, pero no las saben cerrar. O no las cierran a tiempo. Y esta es de coy, de pillar 15 minutos muy buenos y a partir de ahí tenerlo claro y, y aprovechar la ventaja del mapa. Y cuidado con que después de esta eliminatoria... Coin no se vea con la confianza de somos mucho más capaces de lo que hemos demostrado en, en temporada regular. Y y cuidado. Un Axineas, esto sí es un stone, ¿vale? Eso sí, esto es un <laughs> eh, Por alusiones a Axineas, ¿quieres decir algo? Eh, no, no, yo no voy a hacer la Q cutrez que ha hecho Quentin antes de llevar la contraria algo tan obvio. No, no, <laughs> es, que vale, vale, parecida, vale. es que la tuya dura 40 y esta dura 23, entonces bueno. <laughs> bueno, vale, vale, Quentin. No, pero no te enfades, tío. No, si no estoy pagado, <laughs> Empanado estaría si hubieran perdido. Sí, nada, Pero no. Nada. nada. No, 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 gente... no voy a decir nada más malo de COI, tío. No voy a decir nada más malo de COI porque es que al final veo que esto va a acabar mal. Joder, ¿no? somos maníacos escucha? y coimaniacos. Hoy sí, hoy sí, dos, hoy sí. Maníacos. mañana no sé. Mañana no sé, pero hoy somos madmaníacos y coimaniáticos. Fíjate lo que va por delante de la Lisandra, el burst que le pega Chico en esta última playa a, a supa. Fíjate que no le entra daño de nada más porque si, si, si te fijas en la kill feed, sale la kill de Lisandra sin asistencia de nadie, pero es que le pega un burst. Le pega un burst con... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Ludenseco y eh, Shadowflame, que es una burrada, o sea, le volatiliza, le hace un cincero casi, casi. O sea, para que veas la diferencia que en ese momento le sacan con Lisandra. Nada, es un stomp de Koi y yo ya lo he dicho. Eh, jueguen contra quien jueguen la semana que viene. o muy... Sí, porque esta serie, el partido siguiente se juega el jueves que viene. El jueves el es el, el repaso. Ah. El lunes es el contra Heretics Así que... Sí, sí. sí me sí. me gustó cómo se viene. hizo en el split de primavera. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, este split hay súper... Uy, super liga. Hay ley que el fin de semana, porque os acordáis que en primavera el partido sí. primero-segundo se jugó el sábado. Se jugó el sábado. Bueno, sí, sí, sí. sí. Sí, sí, sí. sí. Pero cuente, sí claro. contra quién quieres que juegue el COI. ¿Quién ¿Contra prefieres? ¿Quién ¿Contra quién crees eh, que que eh, juegue Bison's, Bisons, porque aquí me sumo a tu barco el Barça, que no gane. Que no gane nada, pero tú, que pierda el tren y el avión. O sea, pero, pero, pero una me, pregunta, me toca, me toca de, de corresponsar ¿eh? en la casa del Barça. Me vas a hacer ese feo. Sí. sí. <risa> <risa> no se lo ha pensado, ¿eh? No. No, 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 no. Para o sea, nada. Así eh... no se puede, ¿eh? El Barça que pierda hasta. Como dice Axina, que me hace muchas gracias, que pierda hasta los aviones. O sea, que no, bueno, no. Bueno. Eso es. No, y, y que siendo, siendo claro, aunque el Barça llegue en mejor momento, eh, ya hemos visto que lo que pasa en el mejor de uno, poco tiene sí, que creo. ver con cómo manejas un mejor de cinco luego. Más si llegas a un quinto mapa. Pero luego yo creo que. Así como creo que en primavera Bison se hizo de su virtud algo de lo que tirar casi a diario. Creo que en esta temporada regular se han guardado bastante de jugar cosas poco habituales y han jugado bastante meta en un mejor de 5. Yo creo que es un dolor de muelas jugar contra Bisons, al menos desde el punto de vista del draft. Luego tendrán jugadores de mayor o menor calidad, tendrán jugadores que estarán en mejor o peor momento, pero para mí es, como suelen decir, eh, jugar contra Bisons en un Bo5 es visita al dentista, ¿eh? O sea, es, es darle un par de vueltas al draft y a ver con qué me saldrán. Y aunque tengas planteadas muchas cosas, seguramente te saldrán con algo que tengan como alternativa. Así que yo para el jueves. Yo para el jueves diría que es no mucho. No cositas, mucho. ¿no? Me yo me diría me que es favorito Baisos por el. Un poco por también por cómo es el formato, que es un 5. Ahora también creo que el que salía, que el que salía ayer de, la, de, esta seri, de esta serie de ayer, creo que el que salía de esta serie es con muchos números el tercero que vamos a mandar a Masters. Yo, en, en la base de lo que estamos hablando de. de quién es favorito y tal, yo hay una cosa que veo y que creo que consideramos todos un poco por la memoria. Y es que Bison tiene. 10 picks, en medio, en top, pena de carry. Pero este split no es el de primavera. Aquí están teniendo mucho más problemas a la hora de draftear, mucho más problemas a la hora de preparar los partidos. Y que la gente es como que ya les ha cogido el truco, en efecto. En claro, sí. entonces es la vibra que, que, me que es con primera? esto, que con esto, vamos, válgame Dios. No voy a decir que el va es favorito, ni quiero. Bueno, antes que fanátique de en, entrada si sí me lo parecía, ¿no? Pero <laughs> que ojalá pierdan 3-0, ¿vale? Que esa es mi predicción, por cierto. Un besito. ¿Esa es tu predicción o sí, es tu sí. voluntad? Las, las tiene, dos, las dos, las dos, Backstrike. ¿qué las pasa? Tiene, no tengo, no. Las tiene Manta por si las queréis revisar las de ayer y las del jueves. Ah, Joder, mira. Qué, qué yo eso digo que siempre, mufo, que siempre mufo a Bison. Siempre que les voto acaban perdiendo. Ah, que Joder. les que que quede... para que gane el Barça. Claro. Las predicciones, a ver. ¿Y por qué quieres tú que gane el Barça? Pues porque no voy a hacer una entrevista del perdedor. Ah, bueno, claro, ahí tienes, claro. ¿Ves? Aquí ¿eh? en estas predicciones vemos cómo a la gente se mueve por el corazón en vez de por el cerebro. Para cobrar Mira, si es buena. Quentin, que va a que ganar COI, lo pone por supuesto. Y, tú, y luego el único que pone hacer? que va a ganar el Barça es el que, el que trabaja haciendo el casto del Barça. El sí, que señora, quiere ¿sabes? seguir comiendo. Corrígeme, claro. corrígeme si me equivoco, Asinias, pero es que coigan ayer 3-2 además, ¿no? O sea. Yo no, no, sí, 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 pero que lo pusiste antes. antes de... Supongo también que lo pusiste antes de la partida, ¿no? Sí, claro, ah, evidentemente. Vale, vale, pero yo soy vale. un visionario. Vosotros estáis aquí y yo voy por delante cuatro pasos. Oye, oh, vale, pero no te enfades. A veces me caigo en el hueco. ¿Qué? Como no la flipes. cantaría en su día. Pero no bueno. te flipes que Twitter ha hecho lo mismo que tú y está primero. Pero, ¿Twitter qué persona es, Mark? Sí que no, cuenta. Twitter claro. son. 66.000 personas que siguen formíacos. O pues sea, eso, Twitter es mucha gente que va a seguir. Y hay que sortear una pizza entre 66.000 personas. Mark, Mark, ¿estás diciendo que 66.000 cerebros piensan igual que uno solo que está aquí en este claro. programa? Estoy, claro, diciendo, es. claro. estoy, estoy diciendo que 66.000 personas se han puesto de acuerdo para ganarle a Quentin. Que 66.000 <laughs> personas se hayan puesto de acuerdo para algo ya es. Pero, increíble. Pero, pero Marc, tú, o sea, sin maldad te lo digo. No Eso decir tú? que con maldad, Mark, prepárate. No, no, no. Pero no quiere O sea, Mark si ganara yo a 66.000 personas, ¿no serían 66.000 inútiles considerando que yo lo soy? No. Ah, vale. Puede pero haber no. de todo, ¿no? Porque digo. dentro de, de esas 66.000 personas puede haber cualquier persona. Claro. Vale, vale, claro. vale. Incluso bueno, los millonarios eh, de este chat. ya el millonario por favor que, que se presente que se presente ya que porque se estamos perdiendo claro favor, que nos mande que nos mande un dm por paypal yo le mando mi paypal y, y, y luego ya pues me a ver que gestione él como quiera pero lo que vamos a seguir hablando chicos de lo que me habéis comentado antes al principio del programa que veis a, a Koi favorito tanto contra Bison como contra el Barça. Y quería preguntaros un poco Que por qué, las sensaciones que, que si es por la sensación que os da, si visteis demasiado mal a, tanto a esos dos equipos al final de la temporada, veis a Koi mejor es o, que, o cómo. Si sí es verdad que el Barça hizo unas muy buenas últimas semanas de competición. Yo creo que tanto ellos como Koi de los mejores equipos de la liga, pero yo valoro mucho eso. O sea, Bison en segunda vuelta. No sé si ganó tres mapas y coy ganó seis. Entonces, en ese matchup tal. Pero y en el otro hay que caso... ver cómo lo ganó. Claro, y en, y en el otro caso de... Bueno, pero lo ganaron. A mí eso de cómo lo ganó... Tú si ganas el Split de verano... Bueno, perdón, ¿cómo ganó Lions el Split de primavera de 2021, eh, Axel? Bueno, pero creo que es significativo. Creo que es significativo. Mira, ya vas a atacarme, ¿ves? Ay, Edwin, por favor. Mira, te digo una cosa, mira. Si yo estoy de acuerdo contigo. Si mira cómo ha ganado el Madrid a Champions este año. A mí lo que me vale es ganar. Siento sí. Lo mejor. Y ya, y ya está. Me, a mí lo que me, va, lo que me, lo que me vale es ganar. Pero, pero, creo que a la hora de unos playoffs es significativo cómo llegas a ellos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, por eso. Por También. Eso te digo. Pero al momento, el momento donde victoria victorias hace mucho, ¿sabes? O sea, sí no creo. Claro. Sí sí sí. sí, y sí Bison, ahí, ahí están. Y para mí la parte de Bison más preocupante, más allá de, más allá de. De. Joder, de las derrotas es que Maroder ha sido muy crítico con su equipo en ellas. Incluso en las victorias. Entonces, creo yo. Y en la parte de. Del Barça. A ver, si valoramos de manera realista, yo creo que a día de hoy son mejores que Bisons, ¿vale? Uh -huh. Pero. En mi vida voy a votar a su favor, salvo que me beneficie. Así pues que... Llegan al, men al menos de ánimos, vienen en mejor momento. Yo creo que de, de los sí, cuatro que entraron sí, en la primera sí, ronda, en cuanto a momentum, vienen, vienen con la moral muy alta. Yo creo que les pasó un poco como a Coy, ¿eh? quizá en, el, en esa racha última. Creo que hay algunas victorias que tiene el Barça, que tuvo un poco más de, de mérito el equipo rival que ellos mismos. Pero ahí están las victorias, son tres, cuatro seguidas y no hay mejor manera de que entrar a, a, a los playoffs de, de muy buen mood. Además de que es un equipo que, si, si les ves tú en pantalla, son, son tíos como muy enérgicos, muy anímicos, y son tíos que se vienen arriba con la victoria. Pero eh, el perfil que ha demostrado Koi, <coughs> perdón, en la serie de ayer, a mí hay cosas de Koi de ayer que me han sorprendido para bastante bien. Creo que han mostrado y se han mostrado a sí mismos de que en partida, sobre todo en un quinto mapa, pueden jugar cosas que durante la liga regular o no se habían atrevido, o no habían conseguido demostrar, o no habían conseguido, no habían tenido la suficiente confianza para sacar y que ayer hicieron y les salieron bien y yo eh, entre el subidón de la serie entre el demostrar que puedes hacer cosas que no has mostrado durante todo el año y que de repente dices coño pues una condición más de victoria o dos más que tengo creo que es un problema para los dos equipos que contra los, los que se pueden enfrentar el barça porque me parece un equipo que vive de para mí depende del rendimiento de según qué perfiles pero creo, creo que es un equipo menos flexible que bisons y bisons dentro de la flexibilidad que tienen en sus drafts Creo que, con lo que ha mostrado Koi en esta serie, reducen ese espacio de ventaja que podrían sacar desde los drafts. Así que, y además otra cosa, eh, que ayer tuvo mucho que ver, que es la veteranía una vez más. Como lleguemos a un quinto mapa, por ejemplo, de sobre todo contra Bisons, en el caso de que llegáramos a un Koi-Bisons quinto mapa, vale que Bisons repiten perfil y han estado en playoffs, pero ¿quién te dice que en un quinto mapa, en un cuarto mapa, no vuelvas a tener al Guayne. Chico que tuviste ayer, o al Winey de ayer, o al Sead de ayer? Es que son mucho, ¿eh? Son mucho. Eh, Axinia, ¿quieres comentar algo de, de por qué odias a, a esta gente? <laughs> ¿Por qué odio a quién en particular. El Barça ya, ya, ya Bueno. bueno no. El Barça es, no, eh, o sea, es. normal. La respuesta el viernes ¿eh? no puedo tengo furbo. Correcto. Es, es que no lo es. voy a ver, no lo voy a ver. Bueno, pero no, eso es culpa tuya, no nuestra. El mejor programa de los que estamos aquí. <laughs> de todas formas, de todas formas, te puedes ver la repetición si quieres. Claro, tenemos es que, canal de YouTube eh, Están los minutos Están no, los bueno, minutos, el... depende Depende de la gente eh, Mark, ponme Solo, solo pone el minuto En el que me explican esto No están los minutos eh, Pero estamos en ebooks y pronto Seremos en Spotify ¡Olé! Vamos si os es queréis que hacer promo, es el momento, chicos. Yo os sí, dejo ahora, hablar ahora. de fútbol en mi programa, Imagínense. <laughs> es tu programa ahora. ahora claro, sí, ahora de repente es tu programa y no me enterado. Gracias por pagarme las facturas, Catarsis. No, pero es verdad. Pero, pero, es pero, triste, es? No, AXE, pero, pero qué programa es suyo, si por antigüedad tiene menos que Axinias aquí. O sea que. No, es? Eso es verdad, eso es verdad. <laughs> paso, paso el programa sí. por el chat. No, pero, unas cuantas veces. Axinias, ¿tú también crees que va que independientemente de quién pase el jueves ¿coy es favorito? No. Vale. No lo creo. No lo creo. No lo creo y creo que creo que Bison va a ganar. A los dos. Creo. ¿El jueves? Ah, vale. Te iba a decir, el jueves sí. o contra Koy, vale. Contra los a los dos. Eh, creo que el que gane entre Bison y Barça va a ganar a Koy. También te lo digo. Pero ¿Sí? creo que va a ganar Bison, sí, yo creo que sí. Mm. Pero y, eso, y, y, ta y también te, di es? Y también te ¿Puedes digo. ¿Puedes justificar tu tu respuesta o simplemente es porque te ha dado el palmito? Son los feelings. Mm. Simplemente pienso que son mejores equipos que Coy. También, también te digo que, aunque sea completamente irrelevante, quién quiera yo que pase, quiero que pase Coy. O sea, okay. yo a mí, me cae mejor, me cae mejor Coy. La gente que quiero que Quentin sonría, mira qué sonrisa tiene Quentin, quiero que eso no pare nunca. No debería cerrar la boca nunca, Quentin. Deberías sonreír todo lo que puedas. No, no, también que te son... te... ojos muy bonitos. No dejes de, de soñar. Quentin. No dejes de soñar. Y quiero, quiero que seas feliz, Quentin, y quiero que Coy pase. Sinceramente, si a mí, si más pierde, quiero que gane todo el mundo excepto el Barça. Eso pues, también si lo digo. Todo lo que le pase bueno de Coy a estas dos personas que tenemos por aquí, Axinias, les, les, les va mejor. Así que si les va a ir mejor a ellos, yo contento. ¿eh? Sí, pero no me llevo con visión ninguna. Bien, fuera, fuera coña, me cae muy bien, me cae muy bien Ibai, me cae muy bien Barbe, me cae muy muy bien Barbe, me cae muy bien Reven, Coldito, me cae muy bien la gente de coi y quiero que ganen. También tengo amigos en el Barça. Pero tengo menos y son el Barça. Y por lo tanto quiero que Koi <laughs> pase, pero, pero con todo el dolor de mi corazón pienso que no va a pasar. Así os lo digo. Bueno, es una opinión respetable. Esperemos que equivocada, claro. pero respetable. Totalmente, totalmente. Pero bueno. Eh, Mira, los final... muy guapo. Yo creo que la serie del jueves va a estar guapa y quien juegue de los dos contra Koi. Pues, se me dices que se llega a otro quinto mapa. Es que yo, de, los, de las posibles best of No, no, five, más, estar... no más cinco mapas. La sociedad. Como sociedad hemos superado la necesidad de un quinto mapa porque a mí me da un infarto. No, pero. Es que incluso creo que es más probable que veamos series más apretadas porque la entre comillas que me podía parecer más desbalanceada por, 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 por posición en la tabla era la de ayer. Y la de ayer fue un quinto mapa. Y ganó el equipo que entre comillas no era favorito. ¿Qué, ¿Qué puedo esperar de equipos que en teoría están todavía más cerca el uno de otro? Pues series igual de mínimo emocionantes. No sé si en cuanto a nivel, eso dependerá un poco de ellos, pero series apretadas, yo creo que sí. Ahora serán los 3-3, ahora las tres series que se piensan sean tres ceros y me cobran una mierda. Pero yo al menos la, 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 la tabla y las sensaciones me dice eso, la verdad. Veremos qué tal, ¿no? Al final el, el jueves que tendremos ese Bison contra el Barça. Ambos a priori deberían estar igualados. Y el que gane, pues se enfrentará a Coy. Y luego, ya el lunes, si no recuerdo mal. El lunes es el Giants el Etics. Giants en Etics, también, primero contra segundo. La última casi partida de, de tal, en esas últimas semanas. Tuvimos el Giants contra y eh, Acabó ganando Giants de una manera bastante, bastante decantada. No podemos un decir partidazo ese, ¿eh? que Un partidazo en Sí. Muy buena partida, Perdón. por ejemplo, de, de Suairo uh -huh. y Bluerzo. Con la cálida. Pero Con la el amigo jisuke ¿no? Y uh son -huh. magia. Y veremos ¿Y la final. Sí, di Quentin. Una pregunta random. La final es el 20 de agosto, ¿verdad? Sí. Es sábado. Ni lo recuerdo Gracias. mal. Correcto. ¿Vas a es... venir? Quentin? No lo sé. De pero, si es no lo creo. pero si es en Madrid. Pues ya, a... bueno. Yo iría ¿Vas a, a Madrid. ¿eh? No, porque yo estoy, estoy lejos, lejos de aquí, ya para el 20. ¿Estás bueno, en Berlín? En... No lo puedo decir. <laughs> no <Dale. he> <laughs> te respetamos, te respetamos. Y recordamos con... que después del giants Heretics del lunes 8, el jueves 11 sería el, el que gane, el que el que gane de Koi contra Bison Barça, contra el que pierde giants Zeretics, pero el, es decir, el, el 11. Sabremos quién es el tercero que va a EU Masters, porque ya que Seretics uh, pierdan o ganen en su primera ronda de playoffs, ya lo están. Uh -huh. Y por tanto, el que, iría, el que iría tercero de EU Masters sería Koi y luego o Barça o Bisons. Así que esa serie, además de meterte más cerca de la final, te mete en EU Masters, que es un poco... Yo tengo el feeling de que cada vez, cada, cada año más gente lo quiere jugar el, el, el EU Masters. O les apetece más o son más conscientes de que es, de que es el mejor pues quizá el único el final, expositor es la, para la LEC. Así es que... la típica, ¿no? Cuanto más te acercas a llegar, es como cuando vas a ir al Mundial, ¿no? Ahora Tal que cual. tiene Europa cuatro plazas, eh, cuando ya te vas acercando a sus playos, eh, vas subiendo poco a poco, dices, joder, no, voy a darle un, un paso extra para poder ir y al final yo creo que igual, después de haberse quedado fuera en, en primavera, yo creo que pueden venir con muchísimas, muchísimas ganas. De cara a conseguir la, la tercera plaza para ese European Master, lo que decís vosotros, ¿no? Eh, tenéis, tenemos todos muchas ganas de verlos también, por ver qué tal contra los franceses, ¿no? Eh, yo, en este European Master, ese, que también European Master, yo iría de humildes, ¿eh? Yo, sí. poca fe, ¿eh? Poca mira fe, que bien. creo que Giants y Genetics lo pueden hacer bien, pero, como el año pasado, el flip pasado, creo que teníamos un equipo más separado del resto, que no, cuan, no sé cuánto de bueno y no sé cuánto de malo. Nos vino eso, pero creo que este año tanto Heretics como Giants lo pueden hacer bien. Pero como ir con el perfil de creemos que estamos más cerca de los franceses nos vino mal, vamos a ir de humildes. Mira, aunque por dentro no lo pensemos, pero vamos a ir con, no, yo, con yo el sí partido a partido. Y fuera. ¿Tú sí yo, lo crees? Yo creo que somos eh, peores en primavera. Eh. Sí. ¿Por qué crees que somos peores? ¿Crees que, es que ha sido un golpe de realidad lo que pasó en, en primavera? No sé, es que no se explica una creencia. Es decir, ¿por qué crees en Dios? No sé, pero lo siento en mi corazón. Pues yo creo que somos peores <laughs> que en primavera. Y ya creo que el equipo de Fatty es un equipo que rompe todos los récords de Superliga, eh, pues tiene que tener mi fe. Pero estos no tienen que tener mi fe de momento. Eh, se la tienen que ganar. <laughs> <A mí risa> ¿sabes lo que. Tengo es a mí es que esto del European Masters hablando la diferencia me recuerda como Europa en los Mundiales, ¿sabes? Este yeah. año sí, este año sí, este año sí, no, este año tampoco. Yo es que creo entonces, que el año pasado bueno. teníamos un equipo de 9 u 8, pero quizá el segundo que mandamos era un 5 o seis. Sí, y un 3-0. Es este y, y, y creo que este año no tenemos ningún 9 alto. O lo pueden llegar a ser, pero no lo han demostrado tanto como lo demostró Fanatic en primavera. Pero creo que la diferencia entre el primero y el segundo que podemos mandar no es tanta. Ya. Yeah. Y que que no el equipo de no Yo le tengo fe a Jizuke, Kedu y compañía, la verdad. Al igual que a que el Inventor y a Suiro y a esta gente. Pero es que el año pasado yeah, mandamos pero un equipo que, que se paseó a un y ganó 16-2 la Liga. Y le metieron o sea... un 3-0 fresco en cuartos. Sin sí, maldad, o sea, la parte que dice Catarsis de no confías en Yizuke y tal, yo confío en Giants. En la Liga Española, bueno... Ojalá me equivoque y metamos tres equipos en semis y seamos el dominador de European Master. Vamos, ojalá. Pero a día de hoy yo no lo creo, la verdad. Tenía una pena, ¿no? Que... Ojalá, pero. <laughs> claro, ojalá, pero. No, ¿Cómo? mi fe está puesta en, en, en Giants también. Si hay alguien que puede hacer algo aquí medianamente relevante es Giants, para mí, si para ya, mi opinión. Si ya, si ya metiéramos a dos en cuartos en lugar de uno, entre comillas ya sería mejor resultado. Es que, que en, ver. verano, en verano de 2021 metimos a los tres. Los tres sí. perdieron, pero bueno, estuvieron ahí. Entre los ocho ¿sabes? mejores. Y como tú mal. bien dices, en primavera de este año, uno y tres cero Y tres cero no, contra Vitality. Que venía. Uno cayó en el play-in. Uno cayó en el play-in. Que mediado venía aquí diciendo que el Barça jugaba muy bien al LoL. Le dijimos que no. Perdió en el play-in. Contra el equipo de Dual, para el que no lo recuerdo. Sí, contra Difros. Y luego sí. se metió en cuartos, bifros también, ¿eh? Sí, o sea, que... sí, sí. El luego... Barça, que. O sea, Bison que no tuvo una buena adaptación al parche, yo creo. Pero bueno, no sé. Y bueno, aparte del 12-1 que dice Javier Toro, es que de los 12 mapas fuimos mejor. No, 12, creo que fue 11-2. No, 11-2 no puede ser. Sí, 11-2. 11 mapas fueron. Fuimos mejor en uno, porque quedamos 3-1-3-0-3-1. Y en uno que ganó Giants fue una remontada que debían haber perdido. Pero bueno. En el de 2019, dices. En, no, 2000, 21, no. 21. No. En, el, en el anterior a este que hemos pasado. Sí. Sí. Se jugaron 11 mapas y fueron mejores en uno solo. O sea, fue, fue muy, muy, muy dramático. Tristeza, ¿no? Eh, bueno. Veremos qué tal la Liga Española. De momento, lo que decíamos el día de hoy, hoy que eh, jugará el jueves que viene. Y ya para terminar, quería preguntaros si me podíais dar un MVP, porque en la LVP... Eh, la gente que votó tal, se lo dio a Chico. Pero quiero que me deis vosotros el nombre y una pequeña explicación para terminar el programa, eh, Axinias. Luego Quentin y luego Bastrike. Eh, bueno, antes de pasar a esto, para mí es SEAD, vale, vale. Ya, otra cosa. Eh, creo que voy a aprovechar este momento que estamos hablando de European Master para recordar a todos los televidentes y a la gente que está aquí en el programa que el único equipo. Sí de la historia de España no, que no. ha ganado la European, la European Master ha sido Matt Lyons, ¿vale? So, contamos a origen. Inciso, pero el MVP es Sea. Contamos ese origen de... No sé, no sé. El equipo Amigo, amigo, amigo. Te voy a decir el por qué no contamos a origen ahí. Vale que ahora eh. podemos ser canadienses y todo lo que tú quieras y la gente puede decir las tonterías que quiera decir. Pero el equipo que ganó aquella European Master tenía sede en Madrid, era de gente de Madrid, era de gente de España. Ese origen era completamente danés. España. O sea no, no, que ese todavía, todavía, no, todavía no, ese, lo, joder, ese de no, Murcia, de no, hecho. Había... No, no, no lo habían vendido todavía. Bueno, pues mío, más pues... a mi favor, pues más a mi favor era de Murcia. ¿Quién queréis que os lo diga? El mundo quiere dejar a vuestros hijos. Tenías, no tenías ni un jugador español en ese origen. Cada al menos que... en Valdaios estaba we'll Falco. Live, we'll live Falco? No, no. No. No, pero te digo en Valdaios, no. en el origen aquel. En origen sí que no. lo teníamos. En Econator. conator Econator, Econator. Que Econator. tiene un European Master de Grande European Master de Conator Joder, es que vaya era, equipo era, eh, el velo, Efectivamente, era Darbelo ese. Eh, Frogel El hermano de Ya yeah, por eh. give De todas bueno. formas… Sí, sí. Eh, hay que hablar hay que hablar de Caxinias. yo hay una cosa de esto que sí que le compro, y es que ese Mad Lions, a día de hoy, ya han pasado tres años tranquilamente, o seis split, si quieres mirarlo así, es el mejor equipo español que ha habido, eh, respecto a los demás, claro. ¿Quién hizo eh, ese equipo? y alto. ¿Quién hizo ese Neale? equipo? Álvaro Álvar, 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 Martín Aleñar, creo que es. Eh, la puta sí? que me parió tío. <laughs> Eso empezó todo en Basconia y el que fichó a Araneae para Basconia fue el Menda Lerenda. ¿Y lo eso, lo bueno, De Mallorca. ¡Viva Mallorca! Pero eso, pero Mallorca. eso es, un, pero eso es un algo que podemos hablar en otro programa. Yo os he pedido los MVP's. <laughs> el, MVP, el, MVP, el MVP eres tú, Catarsis, ¿vale? ¡Vámonos! El MVP tú y tu en firma, real, ¿vale? En realidad, si sí, vaccineas, ha salido hoy. Uh, programa. Ya está bien de Normal. que la gente venga un día y me robe MVP's, tío. Todo el mes vamos Nada igual. Nada, es el Quentin, MVP. Mi MVP creo que sea hace defendible. Creo que Sico sí, ayer, evidentemente, marca mucho la quinta partida. Para mí es White Knight, porque si en White Knight este equipo no estaba en semifinales, bueno, en semifinales, en la ronda que sea esta, eh, ronda 2, vamos a decir, ni de cachondeo. Y ha visto la eh... FK por bobo, 10 minutos, venga. A la... el... FK, pero. Eh... Buque Strike, tu MVP. Pues yo iba a decir Seath, pero para repetirme, aunque también me lo ha quitado Quentin, voy a decir White Knight. Porque sí que es verdad que Irseath posiblemente sea el mejor jugador de la serie. Pero es que creo que White Knight tiene un montón de cosas que son las típicas intangibles. O sea, creo que muchas victorias de, White, perdón, de Koi no se entienden sin White Knight, a pesar de que White Knight quizá no haya sido el causante principal, ¿no? Pero en todas es importante, en todas está bien, en todas es regular. Y ayer, en una partida en la que Koi se sale un poco del molde al que están acostumbrados a jugar. Eh, White te responde siendo el mejor el segundo mejor de la partida juntamente con, eh, con Chico no hace nada espectacular salvo ayer no, pero no exactamente no, pero no hace nada espectacular pero lo que es espectacular de Knight es que gran porcentaje de las cosas que hace las hace bien pero sabes lo que pasa que eso es una cosa que ocurre en los esports muy habitualmente y yo sigo sin entender cuando la gente vota para estos premios no se habla de, de... Quién es el mejor, sino del que ha rendido mejor de lo esperado y es como, pero eso no es el MVP, cabrón. No lo digo por ti base, lo digo en plan de no, no, el yo mejor no entrenador entendí. es que es este, pero el que mejor ha rendido es este por el equipo que tiene. Vale, perfecto, pero es que el voto no es quien ha rendido por encima de las expectativas, es quien coño es el mejor. Pero bueno, así pasa mucho. No, no y, y, y es así, y es así y nos hemos acostumbrado, quizá porque en muchas ocasiones no hemos visto al mejor coi, nos hemos acostumbrado en la derrota y en la victoria casi siempre a destacar al mismo. Porque habremos destacado a veces a Rafita súper bien, pero a veces desaparecido. A veces a la Chico súper bien, con la Oriana, por ejemplo, contra Movistar Raiders, pero a veces desaparecido. Muchas veces Sead, MVP por encontrar la jugada cuando toca. A veces mmm, no ha sido el que ha tirado para atrás. Pero Wayne siempre está bien. Wayne jugando con Nar, bien. Wayne jugando con Orn, muy bien. Con algún pick que ha tenido más por ahí, salvo de estos dos, tipo un Ken, en tipo una Shibana. Muy bien. Vayan terminando, ¿eh? Y ayer con esta Cali, pues haciendo las, las delicias del respetable, así que. Eh, pues ya vamos a ir terminando por aquí el programa, chicos. Eh, ha sido un placer He eh, teneros en el día de hoy. Me han acompañado eh, Quentin, QuentinLol, arroba. Eh, Axinias, arroba. Oh, Axilias, Lático, y backsteck, arroba Backstrike. También en eh, la organización y en Twitter, mark, arroba Mar Morote. Y Hola. Marta, arroba Torino, creo que es su Twitter, si no recuerdo mal. Y muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito en el día de hoy. Por fin que hemos llegado a las 3.000 suscripciones. Os lo agradecemos muchísimo, eh, os queremos mucho. Y también muchas gracias a Envidia, nuestro patrocinador, por acompañarnos un día más. Y, y a mí, que soy Catarsis, me podéis seguir también, arroba Catarsis ESP. Y nada, nos vemos mañana que también presento yo. Correcto. Y, y, y nada, eh, todo algunos, el mes, ¿no? Menos dos días que tengo de eh, ah, eh, bueno, sí. ti. Eh, y tiene Tenemos Y este jueves que me toca de corresponsal del Barça. Así que nada, chicos, un besillo a, a todos. A ver si es la última vez del Barça. Ya, y nada, un para besillo. Nos si vemos mañana. Chao, 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 chao. chao, chao, chao.